Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Espero estén muy bien. Por favor, avísenme si me escucho bien para ver si podemos iniciar esto. Si hay algún problema, me lo comentan y lo arreglamos. ¿Listo? ¿Cómo han estado? Espero estén muy, pero que muy bien. Que me los haya tratado muy bien esta semanita. Y estamos en Semana Santa. Bueno, no sé si esta semana... Yo creo que sí. Se debe celebrar en otros lados. Pero bueno, por lo menos acá estamos en Semana Santa. Ajá. Entonces, por esta semanita, y ya que mucha gente va a tener más tiempo libre, vamos a hacer un especial toda la semana de repeticiones. Dos horitas al día, y creo que con eso vamos a estar bien para que todo el mundo pueda tener su oportunidad. No sé qué les parezca, pero... De hecho, no dos horitas, yo creo que hora y media para tampoco asesinarme la voz. Entonces, vamos a ver. Uy, Luis, ¿cómo así que te duele la espalda? Aquí es de Venezuela Semana Santa desde hace 3 días. Ah, lol. Aquí por lo menos se inicia desde hoy, técnicamente. Oh, bueno, no. Acá también Semana Santa se inicia desde el sábado anterior. Pero bueno, no lo sé. Sea como sea, les tengo una noticia importante. Ahora no solo soy el duelista aprendiz, sino el calvo aprendiz. No pregunten. Bueno, no estoy calvo. Solo tengo el cabello muy corto. Estaba estresado. Estaba estresado porque el cabello largo me irrita y me acalora mucho. Y dije, ya fue. Pelón. Bueno. ¿Cómo están, chicos? Para una carta CR, medio sobre carta, dice al momento de broma me dio la misma CR, XD. Pues, o sea, lo que les digo, no estoy calvo. Acá arriba tengo pelo, vean. Se lo puedo mostrar, ¿sí ven? Tengo cabello, pero lo tengo muy cortico. Entonces dije, no, ya que me veo chistoso y sé que me la van a montar, pues prefiero colocarme una gorra y salen. Exacto, lo que ustedes no saben es que los monjes en China... O sea, primero yo tengo sangre china, porque yo soy Chang, mi apellido es Chang, para el que no lo sepa. Segundo, los monjes tibetanos del Himalaya... Bueno, no sé, estoy jodiendo, me voy a inventar una historia ficticia sobre cómo los monjes calvos son súper poderosos y mamadísimos. Pero pues... Así no funcionan las cosas, por lo visto. Pero bueno. Igual crecerá. O sea, en 2 meses ya van a ver que voy a tener el cabello larguísimo otra vez. Y eso es lo que me irrita. Siempre me crece excesivamente rápido. Y entonces es como... O sea, me fastidia. Estaba... Parecía una puta oveja, men. No mames. Pero bueno. Sea como sea, vamos a iniciar las repeticiones. Entonces, vamos a iniciar con gentecita del chat. Así que, por favor, manden sus IDs. Veamos qué juegan, contra qué juegan y con qué nos sorprenden. Eso sí, hay una pega. Para que los tenga más en cuenta, manden sus IDs y manden un deck de los que juegan en esa repetición. Con eso, si el deck me llama la atención, yo digo, ve, vamos a verlas. ¿Les parece? De ahora en adelante, hagámoslo así. Para ver, o sea, para que pueda escoger mejor los IDs y yo diga, ve, esto no lo hemos visto, vamos a ver. O hace rato no veo este deck y así. Por ejemplo, acá Spectrum me mandó una que está como muy interesante. Postdata, hoy solo voy a ver gentecita del chat. De hecho, esta semana creo que solo voy a ver gentecita del chat. Y lo que voy a hacer es que si por día llegamos a 200 espectadores, regalo entraditas al servidor de Discord. ¿Les parece? A ver, vamos a iniciar con Spectrum. Pero sí, esa va a ser la condición. Voy a tener en cuenta solo los IDs que tengan al lado que juegan. ¿Listo? Y voy a tomar los que sean más llamativos para mí. Ah, obvio, si nos mienten es Permaban, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver. Inicia con un mapa de Pyro Reis buscando lo que es la bestia de la llamada oscura, pierda la mitad de los puntos de vida. Normal efecto, busca del mazo a la mano lo que es la apertura, activa apertura, buscando del mazo a la mano lo que es la bestia de la invocación. Efecto, tiene un extra normal, tributa normal efecto, lo tributa para invocar especial desde el mazo lo que es el Amon. Coloca una y termina turno. Pudo haber removido del cementerio lo que es la bestia de la invocación oscura para buscar del mazo a la mano, pero no es el caso. Valiente, revela vaporizador, encadena lo que es Maxi. Cada vez que haga especial va a robar carta. Efecto del vaporizador, busca del mazo a la mano lo que es el dragón fotónico de los galácticos. Especial, viene una invocación exit de lo que es el Lord Galaxion. Efecto de desacopla material, va a invocar especial Galaxy Ice. Especial del invocador galáctico, ah no, normal efecto, arriba del cementerio. Tributados para invocar especial, viene el dragón fotónico de la galaxia. Efecto de desacopla material para buscar del mazo a la mano. Hawking 510, gracias por regalar una membresía.
Efecto del orbital se equipa, efecto del orbital envía al cementerio para buscar lo que es el Galáctico Urivo. Tiene lo que es un dragón fotónico de ojos galácticos de material de primera. Entra fase de combate, revienta, pega 2000, main phase 2 y end phase. Vale, draw, standby, main phase. Activa lo que es la apertura, encadena lo que es el cambio fotónico. Call by the grave, removiendo del cementerio, correcto. Sin embargo, invoca lo que es el dragón fotónico de los galácticos. Busca Rabiel, Foolish Burial, enviando del deck al cementerio a la bestia del caos. Efecto de la bestia de la llamada, buscando lo que es el despertar. Perdón, descarta para invocar especial, bestia de la invocación, invocación del caos. Tributa para invocar especial, efecto remueve para buscar lo que es el paraíso perdido. Activa lo que es el paraíso, paraíso efecto roba 2. Efecto descarta para revivir del cementerio lo que es la bestia de la invocación. Efecto de la bestia de la invocación, tributa para invocar especial, pero no puede atacar este turno. Viene lo que es un Almirage, efecto del Nemesis Corredor, va a invocarse especial, se devuelve. Tributa para invocar a lo que es el Colossus, coloca una y tiene que descartar por límite de mano. Vamos a ver. Normal efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, despertar. Como hay dos nombres, niega efectos. Cada vez que haga especial va a ganar puntos de vida. Efecto de la trampa, efecto, gana 2000 puntos de vida. Viene lo que es un Explosol, efecto, gana 2000 puntos de vida. Efecto del Explosol, resuelve negado. Para el face pega, no puede hacer absolutamente nada. Main phase, doesn't face, a ver cómo lo puede hacer. Draw, standby, main phase, efecto, tributa, gana, ataque. Efecto del dragón, desacopla material, resuelve negado. Pega 1000 puntos de daño. Pega, efecto, envía al cementerio para invocarte modo especial. Efecto, gana 500 puntos de vida, cambio fotónico. Revienta, correcto, main phase, doesn't face. No sé por qué no pasó a Mona posición de ataque para pegar con él, pero bueno. Efecto, gana 300 de vida, invoca un token. Y ojo que lo controló con bestias sagradas. Señoras y señores, eso es interesante, a ver, veamos el siguiente. Hola Draguito, ¿cómo estás? A ver. Listo. Todavía no envían IDs, chicos. Vale. Vamos a terminar de ver este y cuando termine, ahí sí porfa mandan sus IDs. A ver, normal efecto lo va a tributar para invocar especial a la mano de la mano. Efecto de la vacía de la invocación lo va a remover para buscar del más a la mano lo que es el paraíso perdido. Activa lo que es el paraíso perdido. Efecto, va a robar dos cartas, coloca una y termina turno. Doble limo, reflecta metal y un despertar. Ahora activa lo que es Urgent Schedule, encadena el despertar. Cada vez que haga especial va a ganar puntos de vida. Vale, 4600, efecto del tren de carga pesada. Especial, efecto, gana 1400. Viene el super cañón de rieles acorazado, papi. No vas a hacer FT. Bueno, 2000 de daño, efecto, target, revienta lo que es el despertar. Viene lo que es el Juggernaut Leap. Efecto del Juggernaut Leap, desacopla material, gana 2000 de ataque. Efecto, va a reventar lo que es el paraíso partido. Efecto del tren bala super express. Efecto de la estampida ferroviaria, resuelve negado. Normal efecto invocar a la mano. Viene un acorazoide acorazado. Entra fase de combate, pega, revienta lo que es el amon. Main phase, doesn't phase, vale. Activa lo que es el limo, reflecta metal dos veces. Invoca special, special. Y esto significa doble Egyptian God Slime. Vale. Activa lo que es Monster Reborn. Encadena lo que es el renacimiento de mecanismo antiguo. Va a invocar. Wow, ok. Tarántula famélica, efecto de tarántula famélica, desacopla material, encadena lo que es el acorazonoid, desacoplando material para protegerse, sin embargo, pega, uy, qué putazo, men. Renacimiento, efecto, lo revive en defensa, efecto, 600 de daño, revienta, 15.400, normal de la bestia de la invocación, pa' más sin, redevuelve a la mano, ojo que tarántula, wow. Tarántula famélica, ok. Normal efecto de la estampida ferroviaria. Va a invocar de modo especial, efecto 600 de daño. Efecto target, se vuelve level 10. Viene lo que es un super cañón de rieles acorazado. Efecto 600, efecto se acopla material 2000 de vida, esto baja el ataque de los monstruos. Revienta el Egyptian God Slime. Viene el super cañón de rieles acorazados. Juggernaut Leap, desacopla material, queda con 6000. Pero eso no se compara con los 12200 que tienen todos sus monstruos. Activa limo, reflecta metal, invoca special, activa fuego. Ok, fuego celestial cerúleo, creo que se llama. Fuego celeste cerúleo. Efecto target, va a invocar de modo especial, correcto, 600 de daño. Quedó a 200. 12.800 y 15.800 de defensa. Coloco un. No mames, men, la tarántula famélica. Paraíso perdido, encadena lo que es el. Eso no hace nada, hijo mío. Para el face, pega, revienta el sabueso, pega. Sin embargo, efecto del mecanismo, va a invocar special. Efecto, 600 de daño. Y JJ well played, increíble que le haya ganado por daño de efecto y no por batalla, teniendo más de 10.000 de ataque con todos esos monstruos. Estuvo divertido. Vale, chicos, ahora sí, por favor, manden sus IDs. Recuerden, por favor, al lado de los IDs colocar que juegan para que yo seleccione esos mazos con facilidad. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a ver. Wow, está. ¡Ah! Están mandando un montón de cosas. ¡Ah! ¡Ojo! Esto está interesante. Vamos a ver el de Jinguar. Vamos a ver. Esto está interesante. Puede ser muy chido. Así que, a ver. Así que, a ver qué tal.
Spiral y Snake Eyes, eso también suena. Spiral me gusta, Snake Eyes no. Ay, Dios mío. Vale, draw. Standby, main phase. Inicia con lo que es motocicleta. Descarta para buscar de almas al mano lo que es el wagon. Wakabushi coloca main case, invoca special, efecto busca lo que es la piercer, no ha hecho normal, normal wagon, wagon se pasa a defensa, wagon efecto se pasa a ataque buscando almas a la mano lo que es el Zulgaia, aplica efecto de lo que es la piercer, se le equipa, viene una invocación por sincronía de lo que es el Axel Synchro, cadena 1, cadena 2, cadena 3. Cadena 3 se coloca en la escala, cadena 2 busca almas a la mano lo que es el stealth, cadena 1 invoca especial motocicleta, viene una invocación de lo que es el Barón de la Flor. Ahora, viene lo que es el espantapájaros. Efecto de espantapájaros, descarta Maxi, invocando especial motocicleta, efecto de lo que es el Zulgaia. Zulgaia, efecto, se invoca especial, efecto, sube el level a 4, viene lo que es un fiestero. Efecto, no, sube encima lo que es un Sargas, perdón, Sargas, efecto, ahora sí busca lo que es el Therion. Efecto del Regulus, target, se va a invocar especial y se equipa del cementerio y termina, eso fue todo. Me jugó con... Bueno, Maxi. Go by the grave. No, yo lo hubiera negado. A ver, standby, main phase, activa lo que es el hangar de la unión buscando lo que es el Seacrush Wyvern, Droll and Lockbird. Encadena lo que es la emergencia y teleporte invocando special normal Seacrush Wyvern. En efecto, coloca el A. Viene lo que es un barricade work blocker. Efecto del C, efecto del barricade work, descarta y efecto de la recupera de la mano lo que es un B. Invoca de modo especial y viene una invocación de lo que es el Auroradon. Auroradon, efecto, va a invocar de modo especial tres tokens. Se niega con lo que es el Bajón de la Flor. Ok, puede remover tres del cementerio para invocar especial lo que es el ABC Dragon Buster. Entra fase de combate, 200 puntos de daño. Aplica efecto, descarta el B para remover lo que es el Barón de la Flor. Main phase 2, coloca la Yoruri Gabu peligroso y termina turno. Aplica efecto de Benkei buscando almas a la mano lo que es la piercer, descarta Droll, target wagon, encadena lo que es el Gabu negando el efecto de lo que es el espantapájaros normal, efecto lo va a tributar para invocar de modo especial A, B y C, invoca special, 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 esto gatilla el efecto de lo que es el hangar de la unión, equipando lo que es el B, viene una invocación de lo que es un lambda, efecto de el soul piercer buscando lo que es marcapasos se le equipa a lo que es el espantapájaros invocando a lo que es balanza, balanza, invocando wagon, wagon se pasa ataque para buscar lo que es la piercer. Tercer efecto se le equipa al balanza. Viene una invocación por enlace de lo que es el clean. Efecto de lo que es la piercer buscando la motocicleta. La activa. Descarta para buscar de almas a la mano lo que es un Wakabushi. No ha hecho pendulum. Viene pendulum. Pues eso fue todo, men. Ok, revienta B. B efecto busca almas a la mano lo que es el Crush Wyvern. Y el rival se rinde. Ok. No mames. Interesante. A ver, veamos el siguiente. A ver. Me cagan, muchachos. A ver. Veamos acá. Sigue siendo ABC. A ver, draw, standby, main phase. Inicia con lo que es el troncha metal efecto. Revela fortress, fortress, fortress. Sorpresa, que habrá añadido a la mano. Descarta, coloca 3 y termina el turno. Esto es mirror de máquinas. A ver, draw, standby, main phase. Activa lo que es el hangar de la unión. Buscando lo que es el B Booster Drake. Normal efecto, tarde le va a equipar lo que es el driver. Driver lo remueve para colocar directamente el Crush Wyvern. Que se invoca especial. Viene enlace de lo que es el barrica de Work Blocker. Efecto, cadena 1, cadena 2. Cadena 2 invoca especial de la mano. Cadena 1 busca del más a la mano lo que es el B Booster Drake. Viene ahora lo que es una aurora. En efecto, aurora. Encadena lo que es el Crackdown. Va a robarlo, pero resuelve el efecto invocando de modo especial 3 tokens. Remueve para invocar especial lo que es el ABC Dragon Buster. Efecto, descarta para remover Crackdown. Encadena lo que es la Imperm. Ok, no hay problema. Puede jugar, entra fase de combate, pega otra Crackdown. No me jodas, men. Colocados y termina turno. Joder, macho. Se lleva ambas para hacer lo que es un Access Code Talker. Efecto del Access Code Target va a ganar un huevazo de ataque. Sin embargo, encadena lo que es la Gabu. Pega, 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 revienta los tres tokens. A ver cómo lo puede hacer. Viene lo que es un soldado del caos. Se remueve para invocar especial al Ruin Force. ¿Y por qué no lo invocó antes? Porque tenía que gastar materiales, correcto. Activa lo que es la Major sin teleporte, invoca de modo especial Shaman. Shaman efecto para 600 para buscar lo que es la tonada Vulpina. Efecto de tonada va a descartarse junto con el C para invocar especial Sharkusai. Paga 600 para invocar lo que es la carpa alzada. Efecto de la carpa alzada se va a tributar para invocar especial lo que es el Dear Naughty Wagon. Normal efecto target se va a equipar el A. Efecto de la Wagon buscando lo que es la sesión extrema. Quita campo, activa campo. Viene una invocación por sincronía de lo que es el impulso de dragón. Efecto cadena 1, cadena 2. Target a lo que es el Sharkusai. Lo va a invocar de modo especial. Ya tiene 2-8 en campo. Viene lo que es la Madame Araña. Efecto roba una carta. Viene exis de lo que es el Sargas. Ok, efecto. Busca lo que es el Springanza a la casa. Lo activa, le desacopla un material para buscar del mazo a la mano lo que es una kit. Special efecto de Sargas, cadena 1, cadena 2, kit. Busca del mazo a la mano lo que es destierro señalado.
Ok, levanta la mano, remueve el cementerio para invocar especial. Viene una invocación por sincronía del Punisher. Ajá, efecto de lava, recuperar lo que es el B del cementerio. Efecto del Punisher, gana un huevazo de ataque, 2900 de daño, 2800 de daño. Main phase 2, end phase. What the fuck, ok, se volvió punk de golpe. Cambio de fidelidad, se lo roba, normal, efecto. Va a buscar del más a la mano lo que es el post-storage. Post-storage, efecto, se invoca special, efecto envía al decal cementerio lo que es el fortress. Va a descartar para invocar special lo que es un fortress. Jova de grave a lo que es el ruin force. Bien pensado, Woody, efecto del Punisher. Va a pagar 1000 para remover a lo que es el Sargas. Entra fase de combate, efecto, gana un huevazo de ataque, pero tiene el destierro señalado. Va a invocar special lo que es el booster de, el ABC booster dragon, perdón. Cada uno, cada dos lo va a tributar para invocar de modo especial lo que son las tres piezas de vuelta al campo. Especial, 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 efecto, lo va a remover. Revienta, revienta lo que es el A. A efecto para recuperar lo que es el B del cementerio. En este caso lo que es el C. Main phase 2 no quiso, okay, se rindió, no mames. Ok, ven, pero wow, ese ABC estaba entre ABC Punk Terion y en Springans, con el motor Springans para desacoplar material e invocar a la otra. Y efecto de la trampa poder revivir a lo que es el ABC Dragon Buster. Ok, estuvo curioso, estuvo curioso. A ver, vamos con el siguiente, chicos. Veamos, veamos, veamos. Vamos con Luciana, ¿por qué no? A ver. Veamos con qué nos sorprende. Las dos primeras repes, ¿listo? Y ya después de este, vamos con donadores de streams pasados. Es mi WhatsApp, no el de ustedes. Ahora le respondo en directo, gorda, XD. Les voy a decir que me dijeron calvo, va a llorar. Les voy a mandar a la Blue para que les pegue, muchachos, sus nalgaditas. No, mentiras. Oh, School of Obedience, va a invocar especial, especial, especial. Viene una invocación por... Wow, 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 wow. Ratón llave. Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, puedes añadir... ¿Solo porque es Tuner? O sea, sí, puedes invocar dos Melfis... Ok, la Tech está interesante. Que saludos de Blue, chicos. La Tech está interesante, pero ¿para un Natbeast? ¿School Obedience los trae negados? No. Ah, sí, sus efectos son negados y son destruidos durante la end phase. Ok, esto está... Está interesante la Tech, aunque se bloquea, ¿no? Target, 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 los va a barajar al mazo, roba una carta, activa lo que es el Keras, descarta, ojo que está bloqueado a bestias. Normal Fenny, viene lo que es el Melfi del bosque, efecto desacopla material, va a buscar del mazo a la mano lo que es el Pony Melfi y termina turno. Valencia y se invoca lo que es el Pony, tiene Kalantosa en mano, ese es el problema, pero a ver. Activa lo que es Trading, descarta, es Blue Eyes, bestia natura, o sea, amigo, Magnamut, correcto, invoca... Ok, bueno, fue una buena jugada solo por esto. Efecto de Magnamut, efecto de Pony Melfi, encadena lo que es el Maxi. Cada vez que haga Special Summon, va a robar una carta. Regresa a lo que es el Fenny. Efecto, Target va a enviar al cementerio. Le niega los efectos. Creo, no me acuerdo qué hacía el... Lo tributó para invocar Normal Baldrick, mejor dicho. Pero recuerden que ellos solo aplican efectos. Este sí lo aplica, lol. Pero, por ejemplo, Magnamut solo aplica si es invocado a Special, ¿no? Valenza y se invoca Special 2 de modo especial. Vamos a ver, Draw Standby Main Phase, Battle Phase, pega 300 puntos de daño. Al menos se quitó encima lo que es el Natbeast. Aplica efecto de Lubelion, descarta para buscar del más al mar lo que es el Saronir. Tributa para invocar especial lo que es el Saronir. Saronir, no, primero Fenny, primero Pony, encadena Saro. Saro va a remover para invocar de modo especial. Levanta la mano, devuelve a la mano lo que es el Keras. Levanta la mano, invoca Kalantosa. Kalantosa efecto, revienta lo que es el Lubelion. Activa Espacio del Caos, descarta para buscar del más al mar el Emperador del Caos. Activa lo que es el Emperador del Caos, efecto, paga 1000 puntos de vida. Va a revivir lo que es el Magnamut. Ah, no, recupera la mano. Remueve luz y oscuridad para invocar especial. Efecto del espacio del caos. Recupera y roba una carta. Uy, melodía, men. Le va a ir y Blue Eyes. Vale, aplica efecto del emperador del caos. Remueve lo que es la Kalantosa. 300 de daño. Efecto de Saronir. Envía al cementerio y termina turno. Igual tiene Pony, tiene Fenny. Efecto del escondite. O sea, tiene bastantes cositas, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Denme un segundito. Listo, efecto, invoca special, Fenny va. Ok, Omen efecto, cadena 1, cadena 2, Ferjit roba una, devuelve una al fondo del mazo, remueve sin target, entra a fase de combate, pega 3000, está a 500 puntos de vida, y a ver cómo la puede hacer. Vamos a ver, draw, standby, main phase, remueve para invocar especial, le va a venir efecto, ok, revienta, está bien, efecto de Omen, busca el mazo a la mano, Wally, igual al número de removidos. Main phase 2, end phase, a ver cómo la puede hacer a continuación. A ver, draw, standby, main phase. Activa Lightning Storm, revienta la del back. Ojo, que es esta monda. Vale, normal, entra fase de combate, pega exactamente 500 y esto es GG well played. Interesante. Vale. Veamos el siguiente. A ver con qué nos sorprende.
mientras tomo gaseosa. Ay. A ver. Ok, otro EBC. Hangar de la Unión, buscando lo que es el B-Booster Drake. Normal, tarde de efecto, aquí para el driver. Driver remueve para colocar B, B efectos invoca special. Viene enlace, lo que es un artilugio para ti. Nos toca tirar el efecto del C y del B. B efecto busca el más a la mano, lo que es el A. Y C puede invocar special, lo que es el A. Efecto del artilugio puede invocar special B. Tiene una invocación de enlace, lo que es una IP enmascarada. Efecto del B, efecto del A. A recupera, supongo que uno de los B del cementerio a la mano. Y A y B, busca lo que es un Cross Wyvern. Remueve los tres para invocar el IPC Dragon Buster. Coloca dos y termina turno. Vale. Activa lo que es Bingo Machine Go, va a revelar Dragón del Caos, Dragón del Caos, Dragón del Caos, añada lo que es el Dragón del Caos máximo, normal y termina turno efecto. No, pero si lo tarjetea, gatilla el efecto en cada... Ah, bueno, Cáliz prohibido. Vale, Cáliz prohibido, le niega los efectos, la va a remover el efecto del ABC Dragon Booster en la end phase, se va a tributar para invocar de modo especial 3 de los removidos, especial, 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 y esto gatilla el efecto de lo que es el Hangar de la Unión, equipando directamente lo que es el mecanismo de afinación. Vale, ahora es Tuner este bicho. Efecto del Galaxy Soldier, especial efecto del Galaxy Soldier, busca al más a la mano lo que es el soldado de la galaxia. Ahora viene lo que es un Saryuya, Saryuya efecto, roba 4, devuelve 3, viene una invocación por sincronía de lo que es el Savage. Cadena 1, cadena 2, Savage, cadena 3B, cadena 4A, a recuperar el cementerio lo que es el mecanismo de afinación. Va a buscar del más a la mano lo que es una Assault Core y va a equiparse lo que es el artilugio, remueve 3 para invocar especial lo que es el ABC Dragon Buster. Efecto, va a ganar ataque, en cadena para... ¿De qué me perdí? ¡Ah! La activó para descartar la pi... ¡Wow! Oh, vale. ¡Qué paliza, men! ¡Qué paliza! ¡Verga! Nice. A ver, veamos ahora donadores de streams pasados. Después pasamos con gentecita del chat, ¿vale, chicos? 729-178-086. Vamos con Sanexus. Alfonso Escogido. A ver, nuestro pana Sanexus. Esto ya se puede borrar. Y a ver qué tal. Después vamos con... Wait. ¿Dónde están las... What the fuck? ¿Por qué me voy a sacar? Después... Ah, bueno. Alfonso. Mierda. Entonces borré una que no era. Espérame. Ah, no, sí. Todo en orden. Vale, draw, standby, main phase, normal Lady Debug, efecto en cadena lo que es la evolution, va a resolver negado el efecto de la Lady Debug, viene una invocación por enlace de lo que es el Bailings, cadena 1 Bailings, cadena 2 paralel, paralel se invoca de modo especial, busca del más a la mano lo que es el santuario, efecto de paralel invocando especial paralel, viene una invocación por exit de lo que es el Alembertian. Ahora, efecto, desacopla dos materiales para buscar del más a la mano circular, circular, efecto, puede enviar como coste del deck al cementerio, invoca especial, efecto, va a tributarse a sí mismo para invocar especial, efecto de circular, busca del más a la mano la superfactorial, viene una invocación por enlace de lo que es un decodificador de enlace, viene una invocación de lo que es Transcode tal, quiere esto que tira el efecto del decodificador de enlace. Efecto, va a invocarse especial. Efecto de Transcode, rey del cementerio, lo que es el Bailings. Viene una invocación, wow, no hizo splash. De lo que es el Neotempestragers. Envía el extra deck al cementerio, lo que es el Disatworm, coloca lo que es la Superfactorial y el Imperm. Con eso debería tener bastante, vale. Call by the Grave, removiendo lo que es el Cypher's Disatworm. Aplica lo que es el Circular, envía Sigma del deck al cementerio. Efecto de Sigma, va a invocarse especial. Efecto de Circular, encadena lo que es el Ablossom. No hay búsqueda para ti. Normal Lady, wow, es un mirror. Vale, Imperm al efecto de la Lady Deuk. Pero una invocación por enlace de lo que es el decodificador de enlace. Efecto de paralelo, invoca especial, efecto de paralelo. Literal, tenía la puta misma mano. Vale, viene lo que es un Splash Mage. Efecto de Splash, va a revertir al cementerio lo que es la Lady. A continuación, una invocación de enlace de lo que es el Transcode Talker en la otra zona. Efecto del decodificador, se invoca especial. Pero un con Microcoder en mano. Vale, invoca especial, efecto del microcoder, busca al más a la mano lo que es otra codec, activa lo que es codec, efecto del transcode, va a revivir lo que es el splash mage del cementerio, viene lo que es access code, efecto de access code, gana ataque, vale, efecto de la codec como cadena 2, cadena 3, super factorial, papá, hiciste mal las cadenas, mi rey, especial sigma, especial diameter, especial circular, exist de lo que es un laplacian, resuelve, busca lo que es la ibly y resuelve, gana ataque, efecto, desacopla tres materiales, encadena hit soul, encadena laplacian, le niega el efecto, se lleva la carta de la mano que es la ibly, el access code y lo que es la Signet Codec. Vale, viene una invocación de enlace de lo que es el Firewall Dragon. Efecto de Firewall, levanta la mano, encadena lo que es el Neo Tempest Rager, se envía al decal central lo que es el Jack Jaguar. Entra a fase de combate, pega son 500 puntos de daño. Vale. A ver, cambio de turno, draw, standby, main phase, efecto de Sigma, se puede invocar de modo especial, viene una invocación del enlace de lo que es el Bailings, ya tiene Jack Jaguar vivo, efecto de Jack Jaguar, recupera para invocarse de modo especial, viene una invocación del enlace de lo que es el Gigolem Crystal Heart, efecto del Gigolem Crystal Heart, puede invocar especial lo que es el Transcode, efecto de Transcode, puede revivir del cementerio lo que es el Bailings, viene una invocación del enlace de nuevo de lo que es el Neo Tempest Trahers, efecto del Neo Tempest Trahers, no aplicó efecto, vale, envía Multiplication, efecto de Multiplication, gana, ¡pum!
Mucho ataque. Le duplica el ataque a monstruos que estén en la extra Monster Zone. La jugó bastante, bastante bien nuestro Zanexus. A ver cómo va el siguiente. Después vamos con, ya les digo, Agustín Blanco. Vale. Hola, Samir. ¿Cómo estás, bro? Sigma. Shh. Bye, bye. El santo madrazo, efectivamente. A ver. Draw standby, main phase, normal efecto. Está shift, ¿no? Sí, shift. Encadena lo que es la blue, llama el efecto del tiburón del abismo. Activa lo que es el cofre de oro sellado, removiendo pases. Sí, efecto de Snopios, remueve para invocar especial, viene una invocación por sincronía de lo que es el Axel Synchro. Ahora, efecto, cadena 1, cadena 2. Baylor dice que no y tiene full combo en mano, Pamasinri. Vale, sin embargo, en la siguiente standby phase van a volver ambos peces. Efecto de pases, invocado de modo especial. Efecto de shift, ¿no se invocaba o no lo removió? Ah, no lo removió, tiene Snopios. Efecto de emoji, revela talla, va a invocar de modo especial un token, viene una invocación por sincronía de lo que es el Shishao. Cana 1, cana 2, cana 2, roba carta, cana 1, busca el mazo a la mano, lo que es la cima sagrada. Activa aparición buscando el mazo a la mano, lo que es el alma espada Long Zhuang. Efecto de Long Zhuang, descarta tallas, invoca special junto con un token. Efecto de pases, efecto del Axel Synchro, va a tributar, ok, Stardust y viene Synchro Summon. Del Beyond. Efecto del Beyond, encadena lo que es el círculo del dragón celestial. Busca el mazo a la mano lo que es el Ashuna, remueve todo el campo. No hay problema. Efecto de Ashuna, se invoca special. Activa cima sagrada, reviendo lo que es el talla del cementerio. Aplica efecto de talla, va a remover del cementerio lo que es la aparición para invocar especial un token. Viene una invocación por sincronía de lo que es el Dragaide. A continuación, efecto de talla, envía al deck al cementerio. Invoca normal, lo ha hecho normal. Draco Berserker of Tenji, pega 3000 con Dragaide, pega 3000 con el Tenji. Main phase 2 y end phase. Sin embargo, en la siguiente standby viene el Beyond y esto hace que tenga mucho ataque. No, tiene un culo, vale. Shift efecto lo va a remover. Target le da ataque. Tiene 3000 estrella junto con lo que es el Draco Berserker of Tenji. Coloca y termina turno. Dragaide, ok, pluma. Efecto de shift, se va a invocar special. Sin embargo, no puede hacer nada. Pega, revienta con Dragaide. Main phase 2, end phase. Correcto, madame. A ver. Coloca, termina turno. A ver, cambio de turno. Draw, standby, main phase. Activa lo que es la pluma. Le revienta el back. Battle phase, pega. Revienta lo que es la blossom. Main phase, 2, end phase. Moji no puede hacer nada. A ver, standby, main phase. Aplica el efecto de barrera de hielo. Envía al teca al cementerio. Encadena lo que es el Dragaide. Niega la barrera de hielo. Trust para la Talents. Talents para robar dos. Normal peso. Casi envía sin combo, papá. Shift efecto. Remueve el cementerio. Target le ataque. Termina turno. Esto, wow. No puedo creer. No mames. Vale, efecto, va a invocarse special, main phase, normal movie, efecto, revela, pero el también top de que algo bueno, shift efecto, viene una invocación por sincronía de lo que es el Arion Post, Arion Post efecto en resolución, va a remover del mazo lo que es el Sep, Sep efecto, se va a invocar special, Sep efecto, viene una invocación por sincronía de lo que es la ballena de Ura Blanca, efecto, hace Raikeki, encadena lo que es el Arion Post, vale, remueve, viene lo que es el tiburón del abismo, revienta el campo, efecto de Snopios, va a remover para recuperarse a la mano y todavía tiene para invocar, efecto del Vicio de Asir, embargo, le va a levantar la mano, Vicio de Asir. Invoca special. Snopios va en cadena. Remueve dos. Invoca special. Efecto de Snopios. Target se va removido cuando deja el campo. Viene lo que es un Punisha. Entra a fase de combate. Efecto. Ganó la diferencia de puntos de ataque. Y 7400 para el GG WoW Played. Dios mío, este estuvo bueno. Debo admitir que este estuvo buenísimo. Yo, King510, bro. Muchas, muchas gracias por regalar otra membresía. Y justamente le cayó a Donner. GG WoW Played. Bueno, vamos con el siguiente, que en este caso es Agustín, 849-553-840. What? No escribí ni mierda, XD. 849-553-840. Ahora sí, listo. Deva. Ah, es Deva. ¿Deva te llamas Agustín? Vea pues, no lo sabía. Vale, vamos a ver dos de sus repeticiones. Después vamos con Javier Zuno. Y pasamos otra vez con gente del chat. Sí, el Punisher nadie se lo espera. Por eso es que se recomienda jugarlo en lo que es Sword Soul. Es una tech muy, muy, muy poderosa. Sobre todo que puede sorprender en momentos como ese, ¿no? Vamos a ver. What the fuck, Quattle Reptilica con Tirlamence. Esto va a estar interesante. Fusion Deployment, revela, invoca special, caído en algas, activa lo que es la Branded Fusion. Ojo, Roberto, mi bro, gracias por tu donación. Ya te coloco en la cola de donadores. Vale, viene el efecto de lo que es el Albion, remueve para invocar special lo que es el Luelion. Efecto de Luelion, descarta para invocar por fusión lo que es el Mirror Jade. Correcto. Va a tributar para invocar especial lo que es el Luelion. Efecto de lo que es el Luelion. Ojo que nos siguieron en el YouTube morado, chicos. Recuerden, ahorita más tarde voy a estar en el YouTube morado jugando un ratico Pokémon TCG. Me vi un rato LOL y así lo vamos a seguir, ¿vale? Un campo bastante fuerte. Normal Rhino encadena lo que es el Rey Señalado. Brillante, mamadísimo, espectacular, venoso. Efecto Shaden envía. Ojo, Serpiente Espada de la Noche. Efecto, pega la mitad de los puntos de vida para invocar de modo especial. Activa lo que es Super Polimerización. Se va a llevar lo que es el Destrudo y la Shaden para invocar a Mud Dragon. Sin embargo, Shaden, efecto, cadena 2, cadena 3, cadena
3. Solves Corea, Cana 2. Resolve Vengado, Cana 1. Viene una invocación por fusión de lo que es la Kit Kalos. Ahora, efecto de Kit Kalos, encadena lo que es el Merroche y te envía del extra de Calcementerio para remover. Envía al de Calcementerio lo que es Mansillo, buscando del más a la mano lo que es la Tierkash. Efecto de Tierkash, va a... Wow. Hizo... ¿Cómo pijas envió al cementerio? Ah, ya. Quattle, creo. Efecto, vale, envía las 3 del tope. Activa lo que es esto, es pesar, creo. O pulso, una de esas dos. Vale, envía al cementerio tributa para invocar Cures. Puede invocar Special, efecto de Cures. Target va a recuperar el campo Nauja. Nauja, efecto, busca el mazo a la mano lo que es el Nenufar. Viene una invocación para exceder lo que es el Rey de los Diablillos Salvajes, que desacopla un material para buscar del mazo a la mano un reptil, en este caso Nunu Ogduadico. Efecto, va a descartar, envía al de al cementerio, es Cures, creo. Nenufar, efecto, envía el Ogduavis. Va a invocar Special a la Therion Emperatriz, haciéndole que es, ojo, un Dragluvión, desacoplando material para invocar número en Dragona. Le acopla un material, efecto, desacopla. Viene lo que es Cetreville de daño y 10.000 para el GG. Well played. Boom, headshot, definitivamente. A ver, veamos el siguiente. Nadie se espera esos OTKs, ¿no? Nadie se espera esos OTKs. Ay, Dios. Tierramen Sogdoadic, de Sabaka, ¿no? A ver. Draw standby main phase, activa lo que es la painful choice. Envía al deck al cementerio para buscar rojo. Aplica efecto de rojo en mano, vale, va a revelar. Se invoca de modo especial junto con otro del deck, en este caso el Shirawo. Viene lo que es el Shirawo transportador. Efecto del Shirawo, roba y tiene su shasti, bueno, el campo. Activa campo, piercing the darkness, normal. Efecto, roba, cana 1, cana 2, coloca al tope lo que es el Ikura, roba, especial, efecto de Ikura. Va a excavar, Ikura, ocultador de efectos, no pasa nada. Viene existe lo que es el Ikura acorazado. Efecto del Ikura acorazado, roba una carta y termina turno, vale. Vamos a ver, throw, standby, main phase, normal, wagon, ¿no? Sí, wagon. Activa campo, efecto de la tonada volpina, descarta en cadena lo que es el maxi, cada vez que haga special rock, carta en cadena emergency teleport, invocando space. Wow. Ok, busca Sharakusai, efecto roba carta, efecto remueve para invocar especial de la mano lo que es el Sharakusai, efecto apaga 600 para invocar lo que es la carpa alzada. ¿Qué es esto que estoy viendo? Efecto roba carta, efecto la tributa para invocar especial Dirnaudi, la Madame Araña. Efecto para casi 600 para buscar del más a la mano lo que es la Gabu peligroso. Viene sincrosum de lo que es el dragón. Ah, no, es ese impulso de dragón, sí. Invoca especial Sharakusai, busca del más a la mano lo que es el Platajaro. Viene Punisher, efecto del Sharakusai. Activa la fusión del metal mórfico que estamos viendo. Mithrilium, correcto. Efecto de la Metal Force Fusion, la regresa al mazo, roba una carta, activa lo que es el Platajaro. Platajaro, efecto, revienta para colocar directamente la fusión para metal mórfico. Efecto de Mithrilium, va a invocar especial del cementerio, activa lo que es el Wolf Flama. Tiene una invocación por enlace de lo que es el Electromite. Electromite, efecto, coloca en el extra de que efecto, va a reventar para recuperar la mano lo que es el Astrograph. Y esto hace cadena 1, cadena 2. Si invoca de modo especial, puede buscar del mazo a la mano una carta que haya sido destruida este turno. Blala. Este turno, como el Wolflama, hace Promethean, ojo, efecto de Promethean por revertir el cementerio, lo que es el Mithrilium, y hace enlace de lo que es el ámbulo llena. Efecto del Mithrilium, invoca Special Wolflama, viene lo que es un Absolute, activa lo que es Wolflama en escala, péndulo de 3, viene un Apolusa de 4 materiales. Viene lo que es un Vortex, Vortex efecto, levanta la mano, encadena lo que es el Baylor, encadena lo que es Apolusa, va a decir en el pastel mi hermano, levanta la mano, Jet Synchron efecto, descarta para invocar Special, efecto del Punisher, paga 1000 para remover ambos, efecto del Wolflama, Target revienta para colocar la fusión Full Metal Mórfico, centro fase de combate, pega efecto de Punisher, encadena lo que es Gamma, encadena lo que es Apolusa, niega el efecto, 7500. No mames. Ok. Qué putazo, man. A ver, el último donador de esta tanda. Y vamos a continuación con gentecita del chat. Vamos con Javier Zuno. 191-989-481. Javieren. Vale, vamos con Javieren. Veamos qué juega, contra qué juega. Ya la otra tanda... Ah, bueno, solo nos quedan dos. Tres, perfecto. Con el chico de hoy, que es Roberto Acevedo. Entonces, estamos próximos a terminar, justamente. Vamos a aprovechar, ¿vale? Veamos, déjenme ver una cosita, todo en orden, la conexión está nice, listo, menos mal. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo que Nemleria con... What the fuck? Vale, especial Unicorn, efecto busca almas a la mano, lo que es el Labyrinth. Qué asco. Normal Ash, efecto busca Poplar. Poplar, efecto encadena Maxi. Cada vez que haga especial roba carta. Especial efecto de Poplar. Cada uno, cada vez Unicorn le va a ponchar del extra lo que es el Arisegard. Y busca almas a la mano, lo que es el Templo Divino Ojo de Serpiente. Lo activa. Coloca directamente Flambers. Pero una invocación. Wow. Ah, porque está bajo Maxi, efecto coloca Lash. Activa lo que es Labyrinth y termina.
Ok. Vale. Draw standby main phase. Activa lo que es la Lemleria soñadora. Encadena lo que es la IP haciendo elf. Un poquito pronto, ¿vale? Coloca efecto de la torre de sueños. Remueve dos buscando al mazo a la mano lo que es el devorador de sueños, lo que es el defensor de los sueños. Activa lo que es dulce sueños. Esa mierda. Invoca especial, efecto del devorador. Remueve tres para invocar especial. Encadena lo que es la elf para revivir lo que es la IP enmascarada. Special, entra a fase de combate, efecto del defensor de los sueños, remueve una, gana un huevazo de ataque, 2700 de daño, 1100 de daño, 2000 de daño. Main phase 2, efecto, va a enviar al cementerio, coloca directamente la repeater, coloca otras dos, en este caso la welcome y lo que es el trap trick, terminando así su turno. Activa el botín del pecado, encadera lo que es el defensor de los sueños, niega la activación, activa lo que es la repeater, special de unicorn, efecto, revive otro unicorn normal, popular, efecto, encadena lo que es el repeater, remueve tres target, envía al cementerio, correcto, resuelve negado, activa lo que es el trap trick, removiendo el cañón de Aruma Karma, correcto, lo activa, cuesta boca abajo todo, coloca una y termina turno. Vale, draw, efecto de la repeta, remueve, recupera dulces sueños, standby, main phase, flip, activa lo que es dulces sueños, busca el mazo a la mano, realidad. Ahora, activa lo que es Tokusano, sin la que descarta un level 10 robados. Entra a fase de combate, pega, reventa lo que es popular, popular efecto, puede colocarse a sí mismo en la zona de magias y trampas con una magia continua. Vamos a ver, end phase, y todavía tiene la welcome para más enre. Flip, flip, activa la imprint, removiendo, perdón, negando el efecto de lo que es el de robo. ¡I want it! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡Qué marica! Vale, pero puede recuperarla. ¡Ojo! ¡Epa, Agustín, mi bro! Termina así, vuelvo a entrar a la cola. Dale, está bien. Gracias por tu donación, mi bro. Ya te colocó la cola de donadores. Viene lo que es la hita. ¡Qué marica! Efecto de la Bird. Va a invocar Special. Entra fase de combate. Pega. Efecto remueve. 2500 de daño. 2500 de daño. 1850. Ok. A ver, especial de la Promethean. Promethean, efecto, invoca Oak. Oak, efecto, envía al cementerio para invocar especial. Wow, 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 tenía Oak. Porque tiene los dos levels. Guay, Dios mío, este hombre. Vale, invoca especial. Va a invocar especial popular. Popular, efecto, busca el mazo a la mano lo que es la original Simple Spoils Snake. Ahí coloca lo que es la IP enmascarada. Viene lo que es un ámbulo Gemna. Eso fue todo, no jodas. Vale, draw, standby, main phase. Activa la soñadora. Efecto de la Bird. Target, target, target. Correcto, lo remueve. 3 face down. Especial de la Diablo Star. Efecto, encadena lo que es el templo divino, invoca special, coloca directamente el botín del pecado, efecto del dulce sueños, devuelve, envía al extra deck, pendulum, efecto, bueno, invoca special, cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 3, godes, cadena 2, promethean, cadena 1, remueve face down y le remueve todas las cartas, recupera el extra deck, recupera el extra deck, recupera, ok, wow, o sea, recupera las boca abajo, el deck está como chistoso. Men, qué mamada. Vale, activa el botín del pecado, coloca la codes. Welcome Labyrinth, invocate Special Lady. Entra a fase de combate, pega 3000 y la fucking Welcome Labyrinth, que no le sirvió para nada, le dio la victoria al final. GG well played. Sobre todo este men que activa Infinite Impermanence en la misma, o sea, en la columna, y activa Wanted en la misma columna, men. Qué pendejo. Ay, Dios mío, me dio mucha risa eso. Es como, creo que voy a activar Imperm aquí. Creo que voy a activar Wanted aquí. O sea, qué pendejo, man. Qué pendejo. O sea, puedo devolverla, es cierto, lo que es el botín para robar una carta, pero no mames. Oh, Chaulan, bro. Muchas gracias por tu donación. Ya te colocó la cola de donadores. Se aprecia un montón. Vale, efecto de Candragón. Descarta dos. Coloca directamente lo que es la Welcome Labyrinth. A continuación, termina turno. Correcto, cambio de turno. Vamos a ver. Draw, standby, main phase. Normal, podica, efecto, busca almas a la mano lo que es el jardín atrapador. Encadena lo que es la Welcome Labyrinth. Maxi va a ser encadena. Ay, tiene justamente Big Welcome y su propio Maxi, cabrón. Invoca Special Lady, levanta la mano. Invoca Special Ariana. Ahora efecto de Ariana en resolución, cadena 1, cadena 2, cadena dragón, se recupera la mano, va a buscar del más al mano lo que es el estufa gato, viene una invocación por enlace de lo que es la atrapadora cera, activa lo que es el jardín, jardín efecto extra normal, mirmelio efecto busca del más al mano lo que es la grip diggers, efecto de cera, coloca directamente lo que es la holti, activa la holti descartando la floodgate, efecto de cera, invoca especial Diana efecto vuelve a colocar lo que es la floodgate, a continuación viene Exis de lo que es una reina rica, estrena, wow, 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 efecto de desacopla material, recupera el cementerio lo que es la púdica, vale. Viene enlace de lo que es una Jasmine. Jasmine efecto, tributa a la rica para invocar especial efecto, cadena 1, cadena 2. Ah, no, no aplica efecto de la... ¿cómo se llamaba la Aetherion? ¿Lily? Lily Borea. Vale, efecto del Regulus, se equipa directamente. Correcto, Disco Elysium, efecto de la lágrima, desacopla material, tributa Ariana. Efecto, gana ataque, entra a fase de combate, pega Tresky. Efecto, Aetherion envía al cementerio para negar el efecto de la Lady. 2-8.
Efecto del Magnamut. Ah, cabrón, sí tenía. Vale, remueve. Efecto de Magnamut. Busca en Land Phase. Pega. Efecto del Discolisium. Target. Recupera del cementerio de la mano lo que es la Lily Borea. Vale, pega 1800. Main Phase 2. Aplica efecto de lo que es la Lily Borea. Invoca especial junto con la Reina Recastrena. Tributa para invocar lo que es la Atipus. Atipus. Ok, Candedra con efecto. Descartados para colocar lo que es la Peak Welcome. Busca lo que es el Dredge Room. Y tiene Cetre cartas en mano. Ok. Vamos a ver. Activa lo que es la Grave Diggers, 2000 de daño, Special Effect. Snake Eye Labyrinth. Vale, coloca. Efecto de la. ¡Qué asco! ¿En serio te vas a rendir porque te activan una Grave Diggers? No mames. GG Well Played, Javieren. La jugó súper bien. Bueno, muchachos, vamos con gentecita del chat. Por favor, manden sus IDs. Listo. Recuerden, manden sus IDs y al lado manden el con qué están jugando. Con eso voy a, o sea, voy a tener en cuenta la gentecita que mande al lado justamente el que está jugando a continuación, ¿vale? Vamos entonces con T-Sword. A ver. Los repes, ¿qué juega contra qué juega? Dinomorfia, interesante. Aunque ya hemos visto bastante. Ay, a ver. Vamos a continuación. Draw Standby Main Phase. Invoca especial Peonza. Peonza afecto busca lo que es el Taketon Borg. Especial de Taketon Borg. Viene una invocación de enlace de lo que es el Cherubin. Y Cherubin efecto envía al decal cementerio a la Warrior Enchantress. Efecto de la Enchantress. Va a remover. Para buscar de la más a la mano lo que es el Ritual de Aramecir. Activa lo que es el Ritual de Aramecir. Invocando de modo especial lo que es un token colocando a la Pitbull. Normal efecto de la Pitbull. Busca al más a la mano lo que es el Dracovac. Viene una invocación por enlace de lo que es el Rusty Bardich. Efecto de Bardich. Envía al decal cementerio capa. Coloca directamente lo que es la Shade Brigandine. Efecto de la Pitbull. Busca al más a la mano lo que es el Jinete del Grifferrant. Y va a descartar lo que es el Wabowow Sir. Reviviendo Cherubini. Efecto de la capa va a remover. Busca el más a la mano lo que son las botas. Efecto del Shade Brigandine de Thornskills, perdón, se invoca especial. Efecto de las grebas, se invoca especial y Shade Brigandine. Viene un Dragon Exil Rebelión Oscura. Normal efecto, va a descartar para enviar del Decal Centro lo que es la Fog Blade. Efecto de Dracovac se equipa directamente al token. Viene una invocación de enlace de lo que es Apolusa Arco de la Diosa. Activa lo que es el Grifforrant, invoca de modo especial. Efecto del. Va a buscar la Quick Launch, ¿cierto? Va a buscar. Ah, no, la Rank of Magic Force. Coloca y termina turno. Correcto, tiene pluma. Pluma, encadena grifo, encadena la Rank of Magic Force, va a remover target, viene lo que es un Requiem, correcto, resuelve negado, destruye, coloca 4 y termina ojo porque ese Pachi puede estar jodiendo la vida. Efecto de la Faithful, busca al más a la mano lo que es el jinete del grifo errante y va a descartar Blossom. Aplica efecto de lo que es el grifo errante, encadena lo que es la Grif Digger, se niega y 2000 puntos de daño. Efecto de el Rusty, envía al decal cementerio colocando lo que son las alas. Efecto de los guantes, remueve, envía al decal cementerio botas. Efecto de la Dracovac, levanta, encadena lo que es la Imperm, negando el efecto de el Requiem. Vale, efecto de la Fog Blade, va a remover target, vuelve a invocar Special. Storming Mirror Force. Main Phase 2, coloca una y termina turno, no mames. A ver, draw, standby, main phase, normal, flip, patch, efecto, pega 2000, pega 1002, main phase 2, coloca baile de reencarnación de Luna Luz. Con Pachi y... ¿qué? ¿Qué? Wait, Pachi, Megalo Smasher X... baile de luna de Luna Luz. No entiendo. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Esto es... ¿qué es esto? Life Twin con Alpha Genex Warped Warwolf. Striker Dragon, vale, efecto de Striker Dragon, busca el más a la mano lo que es la Boot Sector Lounge. Activa la Boot Sector Lounge, efecto de la Sector, invoca Special Tracer, revienta para invocar Special Recharger. Efecto de Striker, va a reventar para recuperar del cementerio a la mano lo que es el Calibre. Ahora viene una invocación por sincronía de lo que es el Savage. Savage efecto, se va a equipar del cementerio lo que es el Striker y termina turno, no hizo una RAM. Vale, cambio de turno, Draw Standby Main Phase. Activa lo que es la Lightning Storm, Savage dice en el pastel, ok. Normal efecto de Kizikil, va a invocar Special Lila Treat. Viene una invocación por el de lo que es la Evil Twin Kizikil. Kizikil efecto revive del cementerio lo que es la Lila Druid, pero una invocación por enlace de la Evil Tune Lila. Lila efecto puede revivir del cementerio. ¡Ojo! Druid Shroom removiendo en cadena. La hiciste mal, mi pana. Special. Efecto de la Kissy Kill. Roba una carta. Viene enlace de lo que es la Trouble Sunny. Efecto de Nibiru en cadena la Trouble Sunny. Correcto.
Invoca Special, Special, tributa todo, invoca de modo especial junto con un token. Efecto de la Trouble Johnny, va a remover para enviar como costal de calcementerio y se lleva el Nibiru del campo. Coloca una y termina turno. Vale, que justamente es los juegos de errores. Main Phase, aplica efecto de Dredge Room, target, tiene que resolver. Normal del calibre cohete, viene sin crossumón del varón de la flor. Ahora, efecto, envía al cementerio lo que es el token. Varón, efecto, revienta el juego de errores. Entra fase de combate, pega 3000 puntos de daño. Main Phase 2, coloca una y termina turno. Tiene Kurikara y tiene lo que es el alfa, entonces está bastante bien. Especial de alfa, efecto de alfa, target, encadena varón de la flor. Niega el efecto, destruye, correcto, Kurikarazo. Normal de... ¿qué es esta mierda? Piece Filia Brig, wow, 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 wow. Efecto en Land Phase, rey del varón. Tiene la Imperm, vale, le tradió por una Imperm. Honestamente está bastante bien. Vamos a ver. Draw Standby Main Phase, coloca una y te... ¿qué es esta mierda? No entiendo. O sea, sin ofenderte, TS War, pero ¿qué estás jugando? Normal Genex Warped War. Ok, ya tiene más sentido. Es Magic y pega, pega, pega. Main Phase 2, bien existe lo que es un Dragón Tornado. Efecto del Dragón Tornado, desacopla material para poncharse la Branded Phase. Main Phase 2 en Phase, vale. Efecto de Kurikana Land Phase, invoca al Barón de la Flor y esta no la ganas, Angels. Ay, Dios mío. Efecto de Magnamood, encadena lo que es Bajón de la Flor, niega y destruye. Ahorita Triple Tactic Talents, no. JJ Well Played. Vale, es Magic. Yo sí decía, ¿qué es este deck, man? Está súper, súper raro. Vale, chicos, por favor, manden sus IDs. Recuerden mandar al lado del ID qué deck juegan para tenerlos en cuenta, ¿listo? Por ejemplo, acabamos con Supreme Jaden, que le está peleando a Jaden ARG el puesto del Supremo Jaden XD. Vamos con un Vermilion. Vemos con qué nos sorprende. Igual, chicos, disculpen si... o sea, voy a intentar narrarlos a todos, ¿no? Pero por favor, sean pacientes. Hay mucha gente que quiere ser narrada. Y sobre todo, hay donadores que toca narrar, ¿vale? Ojo que estamos... ¡wow! Llegamos a buenos espectadores. 252, chicos. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos acá. Vamos a estar haciendo esto toda la semanita, celebrando Semana Santa y aprovechando que pues están en vacaciones. Entonces, pues, a ver qué tal nos va. Vale, coloca, bueno, Lady, coloca la Welcome Labyrinth, una desconocida y termina turno. Vale, Draw Standby Main Phase, activa lo que es Bello Recuerdo, encadena lo que es la Welcome, encadena lo que es el Maxi. Invoca especial Tetona, gana 1000 puntos de vida, descarta para invocar especial. Efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 2, busca al más a la mano lo que es el porrel salto. Cadena 1, busca al más a la mano lo que es otra Snow. Ahora activa Felio Recuerdo, target, descarta Snow para invocar especial. Cadena 1, cadena 2, cadena 2 va a excavar. Tiene calle porrele vagabundo, MyFriend porrele, infinito temporal. Añada a la mano lo que es la calle porrele vagabundo, mi amigo también no hubiera sido buena. Ah, bueno, ya tiene una en mano, busca lo que es el Bro. Paga 500, excava, delicioso, delicioso, delicioso. Va a añadir a la mano el delicioso recuerdo, activa delicioso recuerdo, target, descarta, invoca especial. Cadena 1, cadena 2, cadena 2, excava. Libro de la Luna, Imperm y delicioso recuerdo a la mano. Y efecto de Brawl, roba una carta. Efecto de Porra Lili, va a tarjetear. Viene lo que es un rechoncho. Acopla como material. Efecto de rechoncho, target, target. Va a acoplar dos del cementerio como material. Efecto de desacopla material. Ok, encadena la es Dragon's Prison, encadena lo que es la Lady, encadena lo que es la el Libro de la Luna. Coloca directamente el cañón Daruma Karma, va a invocar especial, remueve el rechoncho, esto duele un poquito. Efecto de calle y de My Friend y de la Tetona y del Can de Dragón, recupera la mano, le revienta lo que es el Purrel y debiste apuntar a la cabeza. Vale, feliz recuerdo, delicioso recuerdo. Invoca especial Purrel y Purrel efecto excava, encadena lo que es Can de Dragón, descartando otro Can de Dragón. Ya sabemos que es Cañón Daruma Karma y lo que es la Big Welcome. Excava, 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 no añade nada. Efecto de Purrel y encadena el feliz recuerdo. Vale, descarta para invocar especial, revela lo que es el bello recuerdo y viene la belleza e Purrel. Ahora, acopla como material. Efecto de la belleza, envía al cementerio, target, acopla como material lo que es la Lady. Normal Purrel y efecto excava. Vale, añada la mano lo que es el sueño recuerdo. Efecto de Purrel, va a revelar lo que es feliz recuerdo. Y viene Exis de la felicidad de Purrel. Quiero buscar el OTK, acopla como material. Efecto del delicioso, encadena la felicidad, se la acopla como material. Target, levanta a la mano. Activa lo que es el delicioso recuerdo, encadena felicidad de Purrel. Acopla como material, levanta la mano. Entra fase de combate, pega 1500 puntos de daño. Efecto, va a buscar lo que es el feliz recuerdo. Activa lo que es feliz recuerdo, felicidad por Rally, acopla como material. Esto va a doler un montón, man. 3550, efecto, roba cartas, bello recuerdo. Pega y GG World Plate. Ay, Dios mío. Purrel cuando hace este OTK me gusta bastante. Es muy divertido. GG World Plate. Vale, veamos el siguiente. Dura 10 turnos. Vamos a ver qué tal. Ya va siendo hora de quitarse la gorra. Jamás. Jamás, Fernando. A ver. Me van a tener así un mes hasta que me vuelva a crecer. A ver.
Draw, stand by main phase. Es Ronnie. Ronnie, que sprite, qué asco. Al ver efecto. O sea, si no fue en The Rage, pero igual, qué asco. Vale, enviar a la Branded Fish en los materiales para invocar Rebelión. Ahora efecto de Rebelión. Descarta como coste. Viene una invocación por fusión de lo que es el Mirror Jade. Correcto. Ojo, eso es que bienvenido a Slifer Rojo. Vale. End phase. Efecto de Albion. Coloca directamente lo que es la expulsión señalada. A ver cómo la puede hacer. Draw. Activa lo que es la expulsión. No, no. Ha ido lockdown. Ojo que encadena disipación. Invocando a Hogging. Le invoca special. Vale, recupera el campo. Efecto de Hogging. Descarta. Encadena lo que es el aluvera. Encadena lo que son las maldiciones congelantes. Le niega el efecto. Remueve tras busca del mazo a la mano las maldiciones congelantes. Ahora, standby main phase. Activa lo que es la fuente rúnica. Sueño rúnico. Le remueve tras del tope. Efecto de la runic fountain. Target, target, target. Baraja de vuelta al mazo. Y roba 3 cartas. Coloca 3 y termina turno. A ver, draw, standby, main phase. Efecto de la tragedia. Ojo, King 510, bro, gracias por regalar más membresías. Activa lo que es Foolish Burial, encadena lo que es el ciclón del cosmos, la armor al back. Envía al deck al cementerio de tragedia. Normal caído, efecto, descarta. Viene una invocación por fusión de lo que es Mirror Jade. Ya ha ido, no aplica, pero igual que fastidio. Vale, va a remover lo que es el ídolo de la fuerza mágica, antrofase de combate. Battle face pega, efecto de la bujía, invoca especial azul. Azul, efecto, busca al mazo a la mano, lo que es la roja. Pega, revienta al azul, pega 1800 de daño. Main phase, 2 end phase. Efecto de Albion en la end phase, pues, otra vez el destierro señalado. Activa lo que es la destrucción rúnica, la revienta, la remueve 3. Efecto de la fountain, seleccionando 2. Baraja al fondo, roba 2. Bien pensado, Woody. Vamos a ver. Draw standby main phase, activa lo que es la destrucción rúnica, invoca special hogging. Efecto de la fountain, solo con una y encadena hog. Wow, wow, wow. Runic fountain no está limitada. Supongo que era antes de la limitación. Viene lo que es un bombastic. Efecto, desacopla material invocando gatito. Gatito, efecto, levanta la mano lo que es el Mirror Jade. Viene una invocación de lo que es la Elf. Efecto de Elf, va a revivir al azul del cementerio. Azul, efecto, busca al mazo a la mano lo que es la Carrot. Ya te hubiera sido bueno, especial de Carrot. Viene una invocación de lo que es la Hyper Enmascarada. Y termina turno, correctísimo. Efecto de tragedia, va a remover para recuperar del centro lo que es la trampa en cadena. Elf va a invocar a Special Carrot, devuelve al campo. Efecto de la IP, viene una invocación por el AC de lo que es el Abramaxio. Correcto, con esto lo controla, activa lo que es fuego fugaz, revienta la remueve del tope. Efecto de la Runic Fountain, va a seleccionar una, baraja al fondo, roba una carta. Todavía tiene maldiciones congelantes, pero... Especial azul efecto, en cadena lo que es el destierro señalado, en cadena lo que es la Carrot tributando para negar el efecto del destierro. Busca al mazo a la mano lo que es el Jet. Special Jet efecto, busca al mazo a la mano lo que es la bujía. A continuación, hace... Normal de Capsarazón, enlace de la Elf, efecto del Capsarazón, roba carta, efecto de Elf, target, invoca special a la roja, coloca y termina turno. Tiene acceso a la bujía. Normal Keeper of Dragon Magic, encadena lo que es la roja, tributa, niega, encadena lo que es la Elf, va a revivir de vuelta al campo lo que es la carro, te niega el efecto. Efecto del Keeper of Dragon Magic, invoca de modo especial lo que es el caído de nalgas y termina turno, no puede hacer nada. Vale, throw standby main phase, pasa absolutamente todo ataque, entra a fase de combate, revienta el caído de nalgas, pega 1200 puntos de daño, 1400, 1200, ya lo tiene en la maleta. Efecto de la Elf, va a revivir al Capsarazón del cementerio y termina turno. No hay IP. Vale, esto es GG. En campo tiene 6600. Draw, standby, main phase, battle phase. Pega 1004, pega 3000 y muy bien jugado. GG, well played. Vale. Duelo interesante. Vamos con otro del chat, chicos. Por favor, recuerden colocar al lado de su ID qué es lo que están jugando. Listo. Ojo que este me llama la atención. Este me llama la atención. Se ve chido. Vamos a ver qué tal, con qué nos sorprende. TST Voltor. Uy, 14 turnos. Vamos a ver estos dos de abajo. No voy a ver turnos de más de 10. ¿Oyeron? No voy a ver duelos de más de 10 turnos. A ver qué tal. ¡Ojo, Nahuel, bro! Para el stream de la boda, para el de César. Ah, gracias, bro. Se aprecia. Medio abajo. Dale, no te preocupes. Ya entonces te narramos, mi bro. De verdad, se aprecia un montón. Apenas lo mandes, me avisas para copiarlo. ¿Listo? Vale, Foolish Burial. Envía al deck al cementerio. No me fije. Vale, normal del Draconiac Dux. Tiene la Imperm, entonces resuelve negado. Activa lo que es Barranco del Dragón. Efecto del Barranco del Dragón. Descarta para buscar del más a la mano lo que es el Legatus. A continuación, efecto de Zephyros. Levanta el campo para invocarse especial 400 de daño. Viene una invocación para el lo que es el Romulus. Ahora, efecto del Romulus. Buscando del más a la mano el Resplandor. Activa Resplandor. Va a buscar del más a la mano lo que es el arma Mithri mamadísimo. Efecto del arma. Target se va a equipar directamente lo que es el Lance. El Phalanx. Creo que se llamaba Nibiru, tributa, invoca especial, barranco al dragón, efecto del barranco al dragón, descarta para enviar de al cementerio, lo que es el Tempest, Tempest remueve 2 para invocarse de modo especial, y termina turno, ya es toda, güey, correcto.
Draw Standby Minfis, activa lo que es la Foolish Boreal, enviando al Rex, fábrica de chatarra, normal efecto de quimera. Ojo, gracias, bro. Se aprecia un montón, Nahuel, de verdad. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Ya te coloco la cola de donadores. Vale, quimera de chatarra, invoca special efecto del golem, va a invocar special, viene una invocación de sincro. Ojo, dragón doble chatarra, es puro efecto, acabo de caer en cuenta, ¿no? Invoca special efecto, tarde, te revienta 2, entra a fase de combate, pega 1009, pega 3200, pega 1009, pega... ¡Wow! ¡Qué OTK tan XD! ¡No jodas, estuvo brutal! Ok, GG well played. Nice. A ver, veamos al siguiente, este de acá. Hace años no veo scrap puro. Hace años no veo scrap puro. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Estuvo nice, estuvo nice. Me cagan, muchachos. A ver, no es la primera vez que me ven con el caballo corto. Qué pedo. A ver, normal arbórea, viene el as de lo que es un Magius. Wow. Ah, ok, es con... Yo sí iba a decir... ¿Crusadia yendo primero? Especial Draco, Draco Efecto, recupera lo que es la arbórea del cementerio a la mano. Viene enlace de lo que es el Regulex. Ahora invoca de modo especial, efecto Regulex. Encadena lo que es el Indigo Eclipse, se mueve de zona. Busca al más a la mano lo que es el Crowder Crusadia. Invoca especial arbórea, viene lo que es una Ipe enmascarada. Viene lo que es un Abramax. Abramax... no es suficiente, men. Ok, Norma, ok, Dinomiscus. Encadena lo que es, ojo, la Tormenta de Chatarra. Envía al de que el cementerio revienta. Envía del decal cementerio, efecto de raptor de chatarra, busca lo que es la fábrica de chatarra. Activa fábrica de chatarra, monster reborn para revivir del cementerio lo que es el golem. Golem efecto, puede revivir del cementerio lo que es el raptor de chatarra. Raptor de chatarra efecto, se revienta, efecto de fábrica invocando special golem. Golem efecto, vuelve a invocar special, normal de orthros, efecto revienta para invocar, bueno, extra normal de quimera. Quimera efecto, revive al raptor, viene una invocación de la C de lo que es el wyvern. Efecto de wyvern, target va a crawler, cruzada, invoca special, special, vale, revienta orthros. Efecto de wyvern, efecto de orthros. Ok, encadena al crawler. Busca al mazo de la mano las secrets. Recupera del cementerio la mano. E invoca otro golem. Revienta en resolución. Efecto 3 golem. ¡Wow! ¡Qué ladrillazo, men! Viene lo que es el dragón doble de chatarra. Triple Tactic Talent. Se roba la Baramax. 1009. 2 Kitty. 3 GG well played. No, men, qué paliza. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, vamos con otro del chat, muchachos. Ya saben, manden su ID con lo que juegan para estar pendiente. ¿Listo, muchachos? A ver qué tal. Por cierto, los que se han estado burlando no los voy a tener en cuenta. Y ya sé quiénes son, desgraciados de mierda. No, mentiras. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Ojo, ojo. Si juegas esto de verdad, sos el macho, Sabi. A ver, sorpréndeme. Sorprende. Quiero ver si es de verdad. Quiero ver si es de verdad. Si es de verdad, va a estar brutal. Si es de verdad, va a estar brutal. A ver. A ver qué tal. Si es de verdad. Ok. A ver. Illusion of Chaos. Busca al mazo el alma de los magos. Devuelve el prólogo del esgrimista. Afecto al alma de los magos. Envía Dark Mock. Descarta para invocar Special. Ojo de Timaios. Lo quiero ver. Sí, Paladín Oscuro. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Draw. Standby. Main Phase. Efecto de la Illusion of Chaos. Busca al mazo a la mano. Magician Souls. Va a devolver una. Ojo, es Mirror. Envía al decal cementerio. Descarta para invocar de modo especial. Esta cosa es... Sí, una vez... Ah, no. ¿Cuándo? Ok, efecto descanse porque lo puede negar mil veces. Normal, efecto varita, encadena lo que es el efecto Veiler. Ya no tiene negaciones, sin embargo. Correcto, end phase. ¡Wow! ¡Ese es cierto! A ver, draw, standby, main phase. 1300 de daño, main phase 2, end phase. Correcto. A ver cómo lo puede hacer. Draw, standby, main phase. Coloca, efecto de la illusion, busca al mazo a la mano, Timaeus. Devuelve uno al fondo del mazo. Efecto de Timaeus, descarta el Illusion, encadena lo que es el Maxi. Cada vez que haga especial roba carta, especial roba una carta. Efecto de Timaeus, viene una invocación por fusión de lo que es el jinete del dragón. Está empezando a tener dragones, men. Está empezando a tener dragones. Draw standby main phase normal. Efecto de nalgas, descarta, viene combination. Vale. Resuelve, hace Luelion. Luelion efecto, descarta, hace mirror. Ah, no, ¿qué vas a hacer? Ok, Albion. Entró fase de combate, pegado skin y 4. No, no mames, qué paliza. GG. Nadie entiende lo poderoso que es el boost. ¿Cómo se llama? La fusión del Booster Blader y el Dark Magician. Es muy
buena, men. Esa negate es súper poderosa. El problema es que te pide descartar, pero igual está brutal. Nice. A ver. El Dark Paladin, esa mierda. Normal efecto en cadena, lo que es el maxi. Busca el mazo a la mano del contrato oscuro con la puerta. Efecto del contrato oscuro con la puerta, buscando Didi Grifo. Efecto del Didi Grifo, si invoca especial, viene una invocación de enlace de lo que es el Gilgamesh. Efecto de Gilgamesh, coloca las escalas, 1000 de daño, péndelo de 2. Efecto de Didi Grifo, descarta, roba una carta. Efecto del contrato, contrato oscuro, viene una invocación por fusión de lo que es el Genghis, el rey de las llamas. Efecto del Ragnarok, invoca al Kepler. Efecto, no recibe daño, viene lo que es un Machinex. Termina turno, hey bro, buen maxi. A ver, draw, standby, main phase. Normal, efecto de la criada, el booster es Grimista en cadena, lo que es el maxi. Vale, se la devuelve, cada vez que haga special va a robar carta. Illusion, efecto, busca Machan Souls y devuelve al fondo lo que es los recuerdos de la espada. Viene lo que es un Link Kuribo. Ahora, efecto del Machan Souls, envía al deck al cementerio, descarta para invocar special lo que es el Dark Magician. Colocados y termina turno. No, no, no valía la pena limpiar el Gilgamesh. Ese deck flota mucho. Vale, en cadena Blossom no hay maxi para ti, mi hermano. Viene una invocación por fusión de lo que es el Genghis, alto rey de la llama. Ahora sí. Vamos a ver. Mueve. Cadena 1, cadena 2, cadena 3. Prólogo del esgrimista. Envía los materiales en cadena Genghis, en cadena Baylor. Vale, Baylor y en cadena recuerdos de la espada. Remueve. Remueve los materiales para invocar especial al Booster Blader, mamadísimo. Niega el efecto, invoca al Booster Dragon. Vale, revienta, copla como material. Péndulo de 2, efecto del Orthros, viene una invocación de lo que es Sigfrido. Efecto del Booster Blader, pasa a defensa. Efecto del contrato, busca almas a la mano lo que es el Limo Espiral. Ahora viene una invocación por Exis de lo que es el Kali Yuga. Efecto, pasa a defensa. Desacopla material, revienta todo el back row. Viene Exis de lo que es Seven Sins. Ok, otro Machinex, pega 1200 de daño. ¡Epa, Juancho! ¿Repes Skyrim? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con repes Skyrim? El Dovahkiin, sangre de dragón. Supongo que serán algo así, dragones. Maybe. Bueno, normal efecto, Blossom, vale, resuelve negado. Efecto de la ilusión, busca el mazo a la mano lo que es el Machine Soul, se vuelve al fondo del mazo. Viene una invocación por enlace de lo que es la casa Escándalos. Efecto del Machine Soul, se envía al deck al cementerio, descarta para invocar de modo especial desde el cementerio. Coloca una y termina turno. Vale, draw, standby, main phase. Activa lo que es el contrato oscuro con la puerta. Busca al mazo a la mano lo que es el limo necro. Efecto del limo espiral, viene una invocación por fusión llevándose dos de la mano del Genghis, rey de las llamas. Activa lo que es el prólogo, envía los materiales, encadena recuerdos de la espada, remueve y viene ahora, o sea, remueve para invocar especial lo que es el Booster Blade del esgrimista mamadísimo y el Booster Dragon. Efecto, pasa absolutamente toda defensa, pasa ataque, efecto, lo pasa a defensa. Viene una invocación por el AC de lo que es el Gilgamesh. Gilgamesh, efecto, bueno, efecto del booster primer, el rival se rinde, esto GG, no puede hacer nada. GG well played. Vale, pues no estuvo mal. Vamos a ver una última persona del chat antes de ir otra vez con los donadores. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, manden ojo, Flix, ya te coloco en la cola de donadores, mi bro. Dame un segundito. Tan, 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 tan. Por cierto, ¿vieron la lista de OCG? Malísima. O sea, vamos a poner a SP Little Knight a 2. Es como, ¿huh? Muy XD, men. Muy, muy, muy XD. A ver, ta 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 ta. Es que me interesa la primera de esta, pero no la segunda. Mira, solo porque hace rato no veo Spiral. A ver, a lo wait parte 2 XD. Me cagas, Brian. Pero vale, vamos a ver estos dos a ver qué tal. ¿Listo? Ah, muchos ID. ¡Hola, Chromy Spy! ¿Cómo estás, bebé? Espero estés nice. Twin Sprite, eso también es interesante, pero la Brain no me gusta. Ojo, Bujin. A ver, efecto de lo que es Shifter en la Draw, encadena lo que es la Wanted, encadena lo que es la Blossom. Dos Hand Traps, Standby, Main Phase, vale, coloca, ojo, la estás acabado, esta trampa es chistosa. Vale, especial de Ogro, Ogro efecto, busca almas a la mano lo que es la Preparations. Activa lo que es la Teosis Target, invocando de modo especial lo que es el Fenrir. Efecto de Fenrir, busca almas a la mano lo que es el Riseguard. Viene una invocación por Exit de lo que es un Shangri-La. Efecto de Riseguard, se puede invocar de modo especial. Efecto de Riseguard, puede remover lo que es la Bing Bang, le remueve 3 del top. Efecto de Bing Bang, desacopla material, encadena lo que es el Shangri-La. Le quitó una zona, desacopla material, invoca. ¡Wow! ¿Cómo que? Ok, entra fase de combate, pega 3k de daño, pega efecto de ogro, excava la. Estás acabado, Abedul, Maxi, Clobet Grave, Maxi, le remueve el Maxi. Bueno, no sé, creo que fue Maxi. No, el Abedul.
Encadena la estás acabado. Acopla como material. Main phase 2, end phase. Correcto. A ver cómo la puede hacer. Vamos a ver. Draw, standby, efecto. Encadena la estás acabado. Encadena preparations, vale. Revienta absolutamente todo. Se vuelve a colocar. Main phase, normal. Ojo, Ash. Ash efecto busca lo que es popular. Efecto, cana 1, cana 2. Cana 2 invoca especial. Cana 1 le poncha la Promethea. En efecto de popular. Encadena lo que es el Shangri-La. Le quita otra zona. Busca lo que es el templo divino. Ojo serpiente la activa. Colocando Flambers desde la mano. Envía al cementerio para invocar especial Oak. Oak efecto. Target va a invocar especial popular. Efecto de Oak. Envía al cementerio para invocar de modo especial otro Flambers. Efecto del primer Flambers. Invoca de modo especial Ash. Y lo que es Oak. Viene una invocación de enlace de lo que es la hiper enmascarada. Efecto de lo que es el popular. Target vuelve a colocar la zona de magias y trampas. Efecto del Flambers. Coloca la zona de magias y trampas. Viene lo que es una Godet. Efecto de la Godes, le niega los efectos a todo. Battle Phase pega 500 puntos de daño. Main Phase 2 y End Phase. Vale, tiene doble, estás acabado. El rival se rinde, GG. Ok, no estuvo tan mal, solo por la estás acabado. Literalmente la estás acabado le dio la victoria en esa partida, no mames. A ver, ¿qué decían de lo de la... de lo de la Banley? Se me acaba de ocurrir esta pregunta, no sé la respuesta, así que si alguien la sabe, Dios. ¿Cuál fue el primero que canté el anime? ¿Heroes? ¿Supongo? No tengo ni idea, man. Pero vale, draw, standby, main phase, activa lo que es la Wood Sector Lounge, invoca Fenrir, Fenrir efecto, encadena lo que es el... bueno, la Imprim niega el efecto de Fenrir, efecto de la Wood Sector Lounge, invoca Special Tracer, efecto, revienta, encadena lo que es la Blossom. Vale, le trae por todo. Y ojo que juega con motor Diablo Star. A ver qué tal. Draw, standby, main phase, activa lo que es la Spiral Resort, efecto, busca el mazo a la mano nada porque le acaban de tirar Blossom, ok, activa lo que es la Wanted, buscando lo que es la Diablo Star. Resuelve negado, no hay problema, descarta para invocar especial, efecto de la Diablo Star, coloca lo que es la original, Sinful Spoils Snake, remueve con lo que es el Fenrir, normal, efecto, le ordena las 3 del tope, viene lo que es un Jet Synchron, efecto de lo que es la Wanted, remueve, tarde de recuperar el fondo, roba una carta, efecto, barre, uy, qué buen top deck, invoca especial, efecto de la Master Plan, buscando la rescate, viene enlace de lo que es el doble Helix, efecto. Efecto de la Master Plan buscando Sleeper y otro campo, porque el campo está a 3 copias. Efecto de lo que es el doble Helix, invoca Quick Fix. Quick Fix efecto, lo que es el Big Raid. Activa la Resort, Resort efecto buscando lo que es el Super Agente. Efecto del Super Agente, revela, es un monstruo especial. Efecto del Super Agente, revienta lo que es la Boot Sector Lounge. Activa Big Raid, invocando especial. Efecto, busca otra vez lo que es la Misión Espiral. Viene Godes. Vale, efecto de Godes, le niega los efectos a todo. Viene una invocación de sincronía de lo que es el Savage. Savage efecto, va a equiparse el cementerio de lo que es el doble Helix. Efecto de Jet Synchron, descarta para invocarse de modo especial. Efecto de la misión, va a remover para invocar especial de vuelta a lo que es el Super Agente. Efecto del Quick Fix, descarta para invocar especial. Efecto de Quick Fix, va a buscar del más a la mano lo que es la Resort. Efecto de la Rescate, remueve para invocar de vuelta a lo que es la Master Plan, buscando lo que es otra. Ok, juega doble ataque, qué loco, men. Viene una invocación de enlace de lo que es Apolus Arco de la Diosa. Remueve para invocar Sleeper, efecto de lo que es la Resort y esto, GG, wow, men, este deck es una gonorrea. GG well played. Hola, Asas, bro, ¿cómo estás? Gracias por tu donación. ¿Cuándo continúas Dark Souls 3? Esta semanita voy a estar jugando mucho tiempo en directo. De hecho, voy a hacer directos largos en el YouTube morado, ya saben, guiño guiño, para que me sigan ahí. Enlace en la descripción. Y básicamente, voy a continuar varios juegos, voy a seguir rankeando en LOLcito, vamos a jugar mucho Pokémon TCG Life también. Le tengo muchas ganas a ese juego, a la nueva expansión sobre todo, y por eso es que está como nice. Vale, vamos con donadores, vamos con Joels, 299-032-112. Joel. A ver qué tal. Esto acá, esto se puede borrar. Y a continuación viene Koch. Chugio. Después de eso, vamos con los de hoy. Ya es el último que falta del stream pasado, ¿no? Faltan los de hoy. Si no han aparecido en este directo, aviso los que estén preguntando si están en la cola o no. Maybe ya aparecieron en los dos últimos videos que subí recientemente, porque ahí narré justamente repeticiones de donadores, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Vamos a ver qué tal. Activa lo que es cofre de oro sellado, remueve lo que es la tragedia. Tragedia efecto busca el mazo de la mano lo que es el Aluber. Va a ser normal Aluber efecto busca el mazo de la mano lo que es la Branded Fusion. Activa lo que es la Branded Fusion, encadena lo que es el Maxi. Cada vez que haga Special Summon, roba una carta, envía los materiales para invocar especial lo que es el Dragón Santifuegado. Triple Tactic Trust, colocando lo que es el Destierro Señalado. Efecto de lo que es la Cartesia, si invoca especial efecto de Cartesia, no lo aplica. Esa Talents le puede dar la victoria. A ver, Draw, Standby, Main Phase. Illusion of Chaos, encadena lo que es su propio Maxi, pero tiene Call by the Grave para joder ese Maxi. Encadena el Santifuegado, bien pensado, porque esto le permite jugar en torno a lo que es su propio Maxi, para que no coma un Call by the Grave. Vale, devuelve Chicamaca Oscura. Normal Varita Efecto, encadena lo que es la Cartesia, viene una invocación por fusión de lo que es el Gignol.
Ok, busca lo que es el círculo de magia oscura. Efecto de Gignol, envía al extra de Calbión. Activa círculo de magia oscura, activa la Soul Servant colocando al tope lo que es la Salvation, roba Salvation. Efecto de la Salvation, coloca directamente la Eternal Soul. ¡Ojo, King 510, bro! Y ojo que le cayó con Konami Spy, gracias, bro. A ver, invoca Special, efecto de Gignol. Tributa para invocar Special a lo que es el Quaritis, vale. Envía al cementerio robados, viene lo que es un Dark el Encantador Sombrío. Activa lo que es el Destierro Señalado, invocando Guiding Quam. Encadena lo que es el Dredge Room, bien pensado, Woody. Remueve para invocar Special, vale. Efecto, encadena lo que es la Hafnis, Special, bota 3. Invoca de modo especial lo que es el Caído de Nalgas, efecto de Sky. Juega Caído de Nalgas, ok. Y Quaritis pasa a hacer absolutamente todo, busca lo que es el Rhino. Se lleva del... Ah, bueno, juega Starving Venom, yo sí iba a decir, no mames. Efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, Magna Mood, va a remover, invoca de modo especial y, bueno, efecto de Magnamut, efecto del Venoso, remueve Soul Serpent, efecto del castigo señalado, remueve el cementerio para recuperar lo que es la Branded Fusion, encadena el Soul Serpent colocando al tope lo que es el Timaeus. Vale, quiere presionar muy duro, viene enlace de lo que es una Selene, Selene efecto, gana contadores, encadena lo que es la Tirkash, especial, remueve el cementerio, va a ganar contadores, efecto, envía 3 del top, efecto de Rhino, invoca de modo especial, efecto de Shaden, efecto de Selene, quita 3 contadores para invocar especial Dark Magician del cementerio, viene una invocación por fusión, joder, macho. A ver, Kaleido Hard. Efecto del círculo, remueve. Encadena Kaleido, remueve, o sea, devolviendo lo que es el Venoso. Efecto especial, le quita los contadores porque le niega el efecto. Ángel of Chaos. Efecto del Ángel of Chaos, remueve el Quaritis. Efecto de Quaritis, encadena Blossom. No hay búsqueda ni invocación especial. Viene una invocación por el AC del Access Code Talker. Efecto de Talker, gana 3000 de ataque. Efecto de Dredge Room, envía al cementerio. Y ya con eso puede limpiar bastante bien. Efecto de la Tirkash, envía más. Le queda todavía un montón de cartas, vale. Efecto de Access Code, remueve luz. Revienta lo que es el Maxi. Efecto de lo que es el timado, se envía al cementerio para invocar de modo especial. Entra a fase de combate, pega 2300 de daño, 3500 y 2800 para el JJ World Blade. Muy bien jugado. Qué bueno, Reamen. A ver, estuvo nice, veamos el siguiente. Verga, le ganó a punta de Maxi. Ahora que lo pienso, o sea, a punta de Maxi no, sino aceptó el reto del Maxi. A ver. Bueno, él también le había echado Maxi, ¿no? Veamos. Draw. Standby, main phase. Efecto de Lugalión, descarta, buscando del mazo a la mano nada. Porque tiene gama, pero le encadena Maxi. Special, esto es un robo. Colocado si termina turno. Maybe yo me hubiera guardado el Maxi realmente. Normal Evoke, activa Guante. ¡Oh! ¡Guante! ¡Ojo! Esto es muy bueno. Le hice un 2x1, buenísimo. Vale, le incurió, coloca una, termina turno. Efecto de Magnamut en land phase, encadena lo que es el Maxi. Especial, remueve lo que es el Lubelion. Efecto, busca en Land Phase lo que es otro Lubelion. Vamos a ver cómo la puede hacer acá. Vale, Draw, Standby, Main Phase, efecto de Lubelion. Descarta, busca al mazo a la mano lo que es el Dredge Room. Tributa para invocar especial lo que es el Lubelion. Lubelion, efecto, coloca directamente nada porque tiene Effect Veiler. Creí que la Super Poli podía encadenarla acá, pero no es el caso, vale. Pega, le quita el Incurivo, Main Phase 2, efecto de Dredge Room. Va a remover lo que es el Incurivo. Y termina turno, vale. A ver. Normal, popular, efecto buscando lo que es el Templo Divino. Activa Templo Divino colocando directamente el Flamberge. Y termina turno. Vale, Draw. Standby, Main Phase, Battle Phase, pega 700 puntos de daño. Efecto de Poplar, Target de Logue, va a colocarse en la zona de magias y trampas con una meja continua. Vamos a ver, activa lo que es la Branded Regained y termina tu... esto va a ser lentísimo por lo visto. Especial de la Bruja, Bruja Efecto, encadena lo que es la Branded Regained, encadena lo que es el Botín del Pecado, negando el efecto de la Regained. Pero vale, al menos tradió, coloca la original sin full spoil, efecto, envía al cementerio lo que es el Flamberge, invocando Ash, Ash Efecto, encadena Flamberge, Flamberge invoca Special Poplar y Oak, si mal no estoy, ahí está, buscando Poplar. Cadena 1 Poplar, cadena 2 Poplar, Poplar se invoca modo especial de la mano, buscando el mazo a la mano lo que es la espectacular persecución. Nibiru encadena para colocar la Diablo Star, tributa todo, invoca de modo especial junto con un token. Ahora, efecto del Poplar, coloca Flamberge, encadena Templo Divino, encadena lo que es el Dredge Room, envía al cementerio, invoca de modo especial, activa, bueno, coloca en la zona de magias y trampas. Vale, devuelve al fondo, roba carta, main phase 2 y end phase. Efecto de la espectacular persecución, remueve, target, invoca special Flamberge. Vale, eso no es que haga nada, realmente normal. Efecto de Alistair, encadena lo que es la Blossom, correcto. Vamos a ver, encadena lo que es la Super Poli, descarta, se lleva lo que es el Flamberge, pero esto no le sirve, viene Purgatrio, porque esto gatilla el efecto de Flamberge en cementerio, invocando especial al Oak y especial al Ash. Efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 3 revive al Poplar, cadena 2 busca al mazo a la mano lo que es un Abedul, cadena 1 resuelve negado, efecto de Poplar ahora, busca al mazo a la mano lo que es la original sin full spoils, pega, bueno, Purgatrio le puede ayudar a lo TK, efecto de Poplar, coloca Flamberge en la zona de magias y trampas, pega 1400, pega 1100, no mames, le ganó.
No. No, no puede ser tan pendejo ese rival. Ok, GG. Estuvo nice. Estuvo nice. O sea, se pasó un poquito de pendejo el rival colocando todo en ataque sabiendo que le acaban de hacer un purgatrio, pero hey, GG well played, Joel. No estuvo para nada mal. Vale, vamos con Cojo Yu-Gi-Oh! 599, 593, 036. Chu-Gi-Oh! Vamos a ver con qué nos sorprende. Listo. Veamos dos repes y ya con esto terminamos las del stream pasado y solo faltan las de hoy, chicos. No está para nada mal. Entonces, a ver qué tal. Veamos. ¿Con qué nos sorprende? Ok, Ancient Warriors, creo que se llamaba esto, sí. A ver, normal. Vale, normal Ash efecto busca lo que es el Poplar. Poplar efecto se invoca especial. Poplar efecto busca al más a la mano lo que es el Templo Divino. Activa Templo Divino colocando Oak. Efecto 2, envía al cementerio para invocar especial un Flambers. Viene una invocación de enlace de lo que es la IP enmascarada. Efecto de Flambers invocando Oak. Efecto de Poplar, coloca Flambers de vuelta a la zona de magias y trampas. Especial Poplar, efecto especial Oak. Oak efecto, invoca de modo especial lo que es el Ash. Viene una invocación de enlace de lo que es la Promethean Princess. Efecto de la Promethean Princess, invoca especial Ash. Viene una invocación de enlace de lo que es el Sunlight Wolf. Y viene una invocación del Incurio para hacer lo que es el Hit Soul. Yay, tras el hecho recuperando el Ash del cementerio a la mano. Nice, viene lo que es un Hit Soul. Efecto de lo que es Hit Soul, págame el roba carta. Activa lo que es la Wanted, busca al más a la mano lo que es la Diablo Star. Ok, especial de la Diablo Star. Efecto, coloca directamente la original Sinful Spoils Snake. Ahí la activa, enviando al cementerio la Diablo Star para invocar Poplar para hacer a Polusa. Vale, efecto de Oak, invocando Flambers. Efecto de Flambers, colocando la enmascarada. Wanted efecto, remueve. Devuelve al fondo del mazo, roba una carta. What the fuck, ok. Vamos a ver. Descarta. Draw Standby Main Phase. Triple Tactic Trust. Buscando lo que es la Ultimate Slayer. Activa la Ultimate Slayer. Enviando lo que es el Arm Bucephalus. Efecto de Bucephalus. Envía Garura. Garura efecto. Roba otro cartón. Lightning Storm. Le reventa el back row. Encadena Flambers. Invoca de modo especial. Revienta. Ok. Sueño interrumpido al callo. Encadena lo que es la IP enmascarada. Bien jugado porque como Dark no puede ser destruido, no aplica. Efecto de Flambers. Invoca de modo especial Oak y lo que es Ash. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2 busca el mazo a la mano. Lo que es otro Ash. Cadena 1. Invoca especial Poplar. Poplar efecto. Va a buscar del mazo a la mano lo que es el botín del pecado. Ahora activa lo que es la saga de los antiguos guerreros. Efecto, target, va a buscar del mazo a la mano el mamadísimo. Efecto, el de agua, envía al cementerio, busca directamente la otra saga de los antiguos. Invoca especial, efecto, encadena lo que es la Promethean Princess. Revienta el de agua, se invoca de modo especial. Y a continuación busca del mazo a la mano el de viento. Efecto del mamadísimo, remueve. Ah no, ese no es el mamadísimo, creo. Es el UR, es el que es una gonorrea. Vale, efecto levanta la mano. Efecto de los antiguos guerreros. Envía al cementerio para buscar del mazo a la mano el de fuego. Tributa para invocar especial. Efecto, 400 de daño. Vale, coloca en la zona de magias y trampas. Entra pose de combate. Pega efecto de invoca especial. 2750 de daño. Efecto del de fuego. Tarde te revienta. Pega 100 puntos de daño. Pega 2-2 de daño. Y pega 1008. GG well played. Es muy fácil ganar con este deck. Contra Semas, aunque aceptó el reto del Maxi, ¿no? Aceptó el reto del Maxi. Qué loco. A ver, veamos el siguiente. Y después continuamos, repito, con los de hoy, que son Roberto Elia Acevedo, Agustín Blanco. Tenemos a Chau la Fantallarín, Nahuel y Flix. Estos son los de hoy, muchachos. A ver qué tal. Esto es Exodia. Ok, Upstart Goblin, roba carta. Magical Mallet, regresa una, regresa dos, regresa tres, roba tres. Correcto, Upstart Goblin. Roba carta. Normal efecto, pasa defensa, efecto, descarta para invocar especial panda. Panda efecto, remueve el cementerio. Invoca especial efecto, panda, remueve el cementerio. Invoca especial. Tiene una invocación de sincronía de lo que es el TG per Librarian. Efecto panda, remueve magia del cementerio. Invoca especial. Tiene una invocación de sincronía de lo que es el Fórmula Synchron. Efecto, cada uno, cada dos. Va a robar dos cartas. Efecto del panda, remueve el cementerio. Invoca especial pierna. Activa vara mágica. Efecto vara mágica, envía al cementerio para robar dos cartas. Efecto del panda, va a remover del cementerio. Invoca especial. Activa lo que es el Goblin Insolente. Roba una carta, lea mil, ojo, ya va a dos piezas. Remueve el cementerio para invocar especial. Viene una invocación de enlace de lo que es la araña de enlace. Efecto de la araña de enlace, invoca especial de la mano. Viene una invocación de lo que es el integrador ciberso. Efecto, roba una carta, activa lo que es la olla de la avaricia, devolviendo las partes de Exodia y roba dos cartas. Efecto del panda, remueve el cementerio, invoca special, pero una invocación por sincronía de otro fórmula sincron, cadena 1, cadena 2, cadena 2 roba una carta, cadena 1 roba una carta. Templo de los Reyes, activa la espada de bambú. Efecto, ojo, Arfa, bro, gracias, ya te colocó la cola de donadores, no te preocupes.
A ver, activa lo que es el regalo engañoso, envía al cementerio, roba 2, ok, espada bambú dorada, roba 2, efecto del panda, remueve, va a invocar especial al espíritu del agua, viene un Stardust, charge, efecto del charge, roba carta, cadena 3, espada bambú, buscando lo que es la espada bambú rota, busca, ojo, la, sí, ya, ya ganó prácticamente, espada bambú dorada, roba, oh, wow, 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 wow. Sarrio, ¿por qué veo un rayo y un obelisco? Wait, ok, roba 4, devuelve 3, efecto del panda, remueve, invoca special, efecto de ataque, efecto del panda, remueve, invoca special, activa Into the Void, roba una carta, regalo, ok, regalo engañoso, tributa por avance de cartas, efecto de Ra, encadena unión del super mamadísimo, invoca special Slifer, activa trampa de buggy, descartados, copiando el efecto para invocar special, bueno, para volver a activar directamente, invoca Slifer, factoría... Creo que ya lo habíamos visto, pero no mames. O sea, los tres dioses egipcios y Exodia era necesario, men. Le pegó con la pija en la cara. Oh, no mames. Invocó a los tres dioses egipcios. A tres fucking dioses en el campo solo para cachetearle con el pito de Exodia. Qué carajo, men. GG well played. GG well played. Sí, completamente necesario por lo visto. Un poquito overkill, pero hey, GG well played, no estuvo para nada mal. Vale, vamos con Roberto Acevedo, 348-650-605, de Nibiru. A ver, esto ya se puede borrar. Y vamos con de Nibiru. Se merece otra membresía, gracias King510. Pero sí, literal, invocó a los todopoderosos dioses egipcios, los tres al campo en un turno, solo para invocar también a Exodia y pegarle un pijazo en la cara. O sea, creo que hubiera sido hasta más humillante invocar a Blackty, pero ¿pa' qué, no? Hace un efecto, invoca de modo especial, efecto del Long Drunk, descarta Special, invoca Special un token, pero una invocación de sincronía de lo que es el Kissing Long Drunk, efecto de Long Drunk 1200, normal, trae efecto, remueve lo que es el Long Drunk del cementerio para invocar Special un token, efecto de Ashuna, va a remover para invocar de modo especial a Dara, viene Sincrosumum de lo que es Shishao, cana 1, cana 2, cana 3, cana 3 roba carta, cana 2 envía al deck al cementerio y cana 1 busca al más a la mano lo que es la aparición al más espada, activa la aparición buscando al más a la mano lo que es el Archinemesis Protoss, viene lo que es un Draco Berserker of Tenji, remueve para invocar especial Protoss y no aplica el efecto de Dios mío, amigo, lee tus putas cartas, pero vale. Nadir Servant, encadena el Kissing Long Drunk, la remueve, 1200 de daño, envía Garura buscando lo que es el máximo, su efecto de Garura, encadena lo que es el Draco Berserker of Tenji, lo remueve del cementerio, esto duele realmente. Ecclesia, efecto especial, efecto de Ecclesia, encadena lo que es el Kissing Long Drunk, la remueve, 1200 puntos de daño, pero resuelve buscando lo que es el Matrix, activa lo que es el Matrix, 8, comenta bro, gracias por tu donación. Vale, busca lo que es la Calamity, Calamity, efecto, envía lo que es la Lulualilith para invocar al Nalgasoa, efecto de Shishao, remueve el cementerio para negarle los efectos al Nalgasoa, es inafectado, vale, le puncha el extra de la mano, efecto del Matrix. Envía antes, sentías efecto, le va a ponchar el Kissing Long Drunk. Efecto de lo que es el Maximus, va a remover para invocar de modo especial. Ahora efecto de Maximus, ambos envían dos del extra deck. Efecto de antes, revienta, entra a fase de combate, pega 1200 puntos de daño. Main phase 2, colocados y termina turno. El problema es el Protoss. No veo forma en que pueda lidiar con él, a decir verdad. Bueno, Iris, pero no. Geki, pa' más Inri, no mames. Era mejor activar Protoss realmente. Scarlet Sanguine invocando especial el Eldritch, invoca Juaquero. Vale, main phase 2. A ver. Me cagas, Leo. Vale, viene lo que es una hiper enmascarada. Activa lo que es Nair Servant, envía lo que es la Fergit buscando Ecclesia, efecto de Fergit, va a buscar, bueno, roba una y devuelve una al fondo del mato. ¿Un Broker? Wait, what? Ok, Ecclesia, efecto, busca lo que es la Macabro, activa la Macabro, target del Nalgasoa, remueve Lulu Walilith para invocarla otra vez al campo. Ok, especial, efecto del Eldritch, envía al cementerio para devolverse a la mano y lo que se invoca de modo especial en resolución. Entra a fase de combate, pega 1000 puntos de daño. Pégale con el Nalgasoa, men. 4000 y esto es GG well played. Dios mío, sí, me dio ansiedad, men, porque se activaba Protoss y en lugar del Raigeki decía Luz, ya no creo que hubiera ganado. Pero bueno, GG, o sea, de todas formas estuvo bastante, bastante nice. El Dogmatic es brutal, aunque vi un Doombroker. Me hubiera gustado ver qué pedo con ese Doombroker. Hubiera sido interesante, realmente. Hubiera sido chido, pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Y es que mira, tiene Ventenio y Unicorn. ¿Qué es esto? Vale, Prosper, remueve 3, excava, Talents, Reliquia, Talismandra. Ok, Talismandra
A la mano, efecto, revela lo que es el Unicorn. Invoca especial junto con Belanieca, buscando Caleidoscopio. Vale, Caleidoscopio, envía al extra deck Ñeñal. Busca, bueno, invoca por ritual, efecto de Ñeñal. Busca el mazo a la mano, magia o monstruo ritual. En este caso el Brionac. Brionac descarta para buscar cláusulas. Cláusulas descarta para buscar del mazo a la mano. Supongo que, ok, Ciclonecros. Activa Ciclonecros, va a invocar especial tributo a la Venten para invocar de modo especial el Necros of Brionac. Efecto ahora de lo que es la Venten, buscando del mazo a la mano lo que es el regente de la vanidad. ¿Para qué Unicorn si hay regente, no? Ok, búsqueda de fusiles, busca almas a la mano. Tericia. Normal Tericia, efecto. Coloca directamente la brutalidad. Coloca dos y termina turno. Vale, draw, activa la brutalidad. Target al regente, correcto. Standby, main phase, efecto del Maximus. Remueve Ñeñal, invoca especial efecto de Maximus. Enviados del extra deck, efecto de Heraldo y Entis. Encadena llamas de hurones, devuelve uno, correcto. Busca lo que es el Nalgasoa, activa la Calamity, envía Lulu a Lilith para invocar al Nalgasoa. Super Poli, descarta, se lleva a ambos para invocar especial Garura. Bien, termina turno. Efecto de Lulu a Lilith, encadena Blossom. No, man. Difícil. A ver, Normal Diplos, efecto envía al Decal Cementerio, coloca una y termina turno. Vamos a ver, Draw, Standby, Main Phase, activa lo que es la Dominio de Dinomorfia. Ok, ojo, acabo de caer en cuenta, tiene Lava Golem y esto es Dinomorfia. Efecto de Flor de Lis, encadena, apaga la mitad de los puntos de vida. Resuelve negado, especial, tributa a Lava Golem, Garura, efecto Ragnar. ¡No seas cabrón de Nibiru! ¡No! ¡Goku! Se la devolvió muy XD, men. Se la devolvió muy XD. ¡Ay, Dios mío! No puede ser cierto, men. No puede ser cierto. Vale, vamos con Agustín. 849, 553, 840. A ver, Deva. Vamos con Deva mientras tanto. Y déjenme ver, faltan 4. Los dejamos para la siguiente ronda. Después de ver 2 de Deva, vamos con gente del chat. ¿Vale, chicos? Y ya casi terminamos el stream de hoy. Así que creo que la última tanda va a ser de 3 personas del chat. ¿Listo? A ver qué tal. Draw Standby Main Phase, activa lo que es Rota, busca el mazo a la mano lo que es el Liquid Soldier, aplica efecto de lo que es Faris, descartando Mali para invocar especial efecto de Faris, coloca Increase, Increase efecto tributa para invocarse especial efecto Increase, invoca especial Bayon, Bayon efecto envía al de calcemento lo que es el Denier, aplica efecto, va a remover Faris para buscar del mazo a la mano lo que es la polimerización. Enlace del Cruz Crusader, Crusader efecto, va a rever lo que es el Mali del cementerio, efecto, lo va a tributar para buscar del mazo a la mano, quiero suponer que, ok, Neos. Perfecto, va a remover para invocar especial otro Mali, viene una invocación de la CD, lo que es el Wonder Driver, activa polimerización, se lleva 2 de la mano para invocar especial a la Furia Infernal, efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 3 busca el mazo de la mano el contacto favorito, cadena 2, robos, descarta una, cadena 1, coloca, efecto, del Denier, si invoca especial, vuelve a colocar al tope lo que es el Mali, puede aplicar efecto de Mali en cementerio, no sin antes activar la Furia Infernal para invocar especial Sunraiser, efecto, busca el mazo de la mano lo que es la Miracle Fusion, activa lo que es la polimerización. Nocho, comenta, no te preocupes, puedes mandarlo y yo estoy pendiente. Pero sí, si lo adjuntas con la donación es más fácil para mí, la verdad. Vale, remueve el cementerio, invoca de modo especial, activa lo que es la Miracle Fusion, remueve los materiales de fusión para invocar especial lo que es el Wake Up Juro Elemental Hero, ahora aplica lo que es el DPR, reventándose a sí mismo y lo que es el Wake Up, efecto cadena 1, cadena 2. Con eso hace Chain Block, invoca especial a lo que es la Shadow Mist, tributa 3 para invocar plasma, coloca 3 y termina turno. Ok, draw, activa lo que es la cambio de máscara, invoca de modo especial lo que es el Dark Cloud. Efecto de la Shadow Mist, busca al mazo a la mano lo que es el Bayon. Standby, vuelve lo que es el DP, Main Phase, Lightning Storm. Revienta lo que está en posición de ataque. Foolish Burial, envía al Decal Cementerio. Efecto de Yellow Marten, busca lo que es la fusión Luna Luz. Aplica Shane, Special descarta, bota 3. Activa lo que es la Tigresa, encadena lo que es el DP. Target, revienta la Tigresa. Tigresa efecto, invoca Special Pollo Caleidoscopio. Encadena lo que es el DP, vale, Special. Activa lo que es la Favorite Contact. Devuelve los materiales para invocar al Shining Neos Winkman. Revienta 2, lo va de Luna Luz. Efecto de la Yellow Marten, levanta para invocar Special. Activa fusión de Luna Luz. Envía de la mano y del deck para invocar Special Gata Bailarina. Efecto de la oveja negra, devuelve a la mano lo que es la tigresa, activa tigresa, tigresa efecto, puede reverter al cementerio lo que es el pollo caleidoscopio. Efecto del pollo caleidoscopio, envía al extra de cementerio como coste, viene lo que es un rey tigre. Efecto del rey tigre, coloca directamente la tenki, efecto, va a desacoplar material, vale, niega los efectos de todos los monstruos, viene lo que es un dark encantador sombrío. Efecto, va a reverter al cementerio lo que es el cross crusader, viene enlace lo que es un access code talker, efecto de talker, gana 2000 de ataque. Efecto de talker, remueve oscuridad del cementerio para reventar la del back row, activa lo que es la tenki buscando el más a la mano lo que es la oveja negra, puede activar oveja negra, descarta.
puerta para buscar tal mazo lo que es la polimerización, o en este caso, devolver la loba de Luna Luz. La activa efecto puede remover los materiales del cementerio para invocar especial la leona bailarina de Luna Luz. Efecto del pollo calidoscopio, entra fase de combate, pega 500 puntos de daño. Pega 4300, pega 3600, y esto es GG World Blade. Vale. Me cagas con Obispa. ¿Qué tan caro es Luna Light? Un poquito costoso, a decir verdad. Vale, veamos el siguiente. Ah, dale, Juancho. Espérame. Coño. ¡Ah! A ver. Wait. Copiar. Ya que Konami Spy se me está burlando, lo voy a usar como portapapeles. Vale, invoca lo que es la Diablo Star, mamazota, por cierto. Efecto de la Diablo Star, coloca directamente lo que es el botín del pecado original. Invoca normal popular, efecto busca almas a la mano lo que es el templo divino. Activa templo divino colocando directamente lo que es el Flambers desde el cementerio. Viene enlace de lo que es un link curivo. Efecto de lo que es el popular, se coloca en la zona de magia y trampas con una magia continua. Activa el botín del pecado, envía al cementerio para invocar nada porque tiene justamente Blossom. Vale, activa Triple Tactic Talents, va a robar dos cartas. Efecto de la Wanted, remueve, recupera la original sin full spoils Snake para robar una carta. Activa lo que es la espectacular persecución, termina turno efecto, va a remover para invocar especial desde la zona de magias y trampas, el Flamberge. Vale, vamos a ver. Draw, encadena lo que es el Maxi, invoca especial poplar, efecto de poplar, busca el mazo a la mano lo que es el botín del pecado, standby main phase, activa lo que es el telonero, efecto invoca especial normal del Whiptail, viene exes de el Drident, efecto de desacopla material del Whiptail para reventar el campo, encadena lo que es el botín del pecado, envía a la Diablo Star de la mano. Vale, efecto, envía al cementerio para invocarse especial efecto de la Diablo Star, encadena lo que es el Poplar, seleccionando hacia sí mismo. Y la Draco Face Off, creo que se llamaba. Vale, se coloca en la zona de magia y trampas, viene lo que es el botín del pecado. Viene una invocación por exit de lo que es la Tiger Mortar. Viene el Borbo. Enlace de lo que es la Vision de Pendulum. Efecto de la Vision de Pendulum, paga 1200 buscando lo que es la Guiding Ariadne. Vale, activa en escala, resuelve negado, coloca Pendulum de 2, viene una invocación de lo que es el Electrumite. Efecto de Electrumite, va a enviar, efecto de Electrumite, revienta la Guiding Ariadne para recuperar Astrograph. Efecto cadena 1, cadena 2, cadena 3, se invoca de modo especial, puede buscar algo que haya sido destruido, en este caso otra Guiding Ariadne. Cadena 2, revela Solemn Strike, Solemn Judgment, Judgment, busca del mazo a la mano y roba una carta. Viene ahora lo que es la Promethean Princess, efecto de Promethean Princess, revela el cementerio lo que es el Electrumite. Y a continuación viene enlace de lo que es una Ambulo Genome. Activa Guiding Ariadne, la revienta para recuperar del mazo a la mano Astrograph, cadena 1, cadena 2, cadena 2 invoca de modo especial, puede buscar del mazo a la mano lo que es la tercera Guiding Ariadne, cadena 1 excava, strike, y Solemn Judgment, añade a la mano lo que es el Judgment. Esto es una especie de Pepe. Vale, viene lo que es el Caballero de Pesadilla, descarta, se lleva la del back, entra fase de combate, pega 400 puntos de daño, no puede activar efectos porque tiene esta mierda de cartón que debería estar prohibida, maldita cosa horrible. Zeus coloca 3 y termina turno. Tiene un Zeus de 2 activaciones. Draw standby main phase. Activa lo que es el botín del pecado original. Envía Poplar. Encadena lo que es la Blossom. Encadena lo que es... niega el efecto justamente de la Blossom. Puede haber activado nada realmente. Efecto de Poplar. Encadena lo que es la Promethean Princess. Encadena lo que es el Incurio. Correcto. Encadena lo que es la Solemn Strike. 1500. Niega el efecto del Incurio. Revienta. Se va a invocar de modo especial. Coloca el Flambers, efecto del templo divino. Target encadena lo que es el nuevo encambre. Target va a invocar de modo especial Electrumite. Invoca especial Flambers, normal de lo que es el Oak. Enlace de lo que es una Promethean Princess. Efecto Judgment, dice en el pastel. Efecto ahora de lo que es el Flambers. Invoca de modo especial Oak e invoca de modo especial Ash. Viene una invocación de enlace de lo que es una Ipen enmascarada. Otra Judgment, nope, la va a dejar pasar. Vale, draw standby main phase, activa lo que es la Guiding Ariadne, efecto de Electromite, revienta para recuperar lo que es el Luster Pendulum, creo que se llamaba, efectivamente excava 3, va a añadir una de ellas a la mano, una Solemn Strike, entra a fase de combate, pega 2200 puntos de daño, efecto del el ámbulo llena, va a remover para reventar lo que es el Templo Divino y el rival se rinde. Te acaba de papear un pseudo Pepe, no sé cómo debería sentirse al respecto. Wow, como me, últimamente me está encantando ver al Snake Eye humillado. Vamos a ver dos más del chat. Dos más del chat, gente. Las dos últimas del directo de hoy, ¿vale? Pero voy a regalar 5 entraditas al server de Discord, ya que cumplimos la meta de más de 200 espectadores. Mañana vamos a poner una meta un poquito más grande, 250. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a regalar 5 usos. Y cuando empecemos a llegar a las metas de 300 en adelante, voy a regalar por ahí... De a 10 o más entradas. Ahí mandé el enlace. Los 5 primeros que lo agarren van a poder entrar, ¿vale?
A ver, veamos, veamos, veamos. Secret Beast, dioses egipcios, solo es una repetición. Esto me gusta, Daxtan. A ver, vamos con Daxtan y ahorita agarro al último. ¿Listo, chicos? Vamos con Daxtan. No voy a pronunciar eso, no sé cómo se diga. A ver. Listo. Y ahorita vamos con la última persona del día de hoy. Nos vemos mañana, chicos. Va a ser stream todos los días de esta semana. Aprovechar que es Semana Santa. ¿Listo, muchachos? Y gracias a todos por el apoyo. De verdad, lo aprecio un montón. Vale, efectivamente son dioses egipcios con bestias sagradas. Activa apertura. Blossom dice en el pastel. No hay bestia de la llamada oscura y no puede hacer mucho más. Normal, el hemorreactor. Encadena lo que es el max y efecto del hemorreactor. Invoca modo especial dos tokens. No puede invocar especial más, así que termina turno. Le tradió por dos hand traps. Lástima que el maxi sí resolvió. Activa lo que es la verde. Normal al lugar, efecto busca almas a la mano lo que es el teatro. Activa lo que es el teatro. Efecto teatro. Viene una invocación por fusión de lo que es Masquerade. Efecto de tragedia. Puede buscar de almas a la mano lo que es el Ad Libitum of Despia. Vamos a ver. Efecto de limo reactor, lo atributa para colocar lo que es el limo reflecta metal. Rompe un token. Main phase 2 en phase. Activa lo que es el limo reflecta metal. Lo invoca de modo especial. Vale, draw, standby, main phase. Activa lo que es Foolish Burial, enviando al de cementerio lo que es Slifer. Tributa para invocar especial lo que es el Egyptian God Slime. Invoca normal a lo que es obelisco. Pega 1500 puntos de daño. Main phase 2 en phase. Y tiene el dios del cielo resurrecto especial. El roba 2, pero el roba 5 por el culo te la inco. Vamos a ver, especial. Efecto de Slifer. Le baja 2000. Efecto. Crackdown, Pyro Race. Bestia la invocación y bestia la llamada oscura. Le va a remover. Crackdown. Efecto de ogro. Busca lo que es la preparations. Efecto del teatro. Viene una. Proskenion. Efecto. Le baja 2000. Encadena Libitum. Encadena dramaturgo. Encadena Proskenion. Oh, ok. Special. Vale. Special. Special. Efecto. Le baja 2000. Efecto. Le baja 2000. Efecto. Le baja 2000. Rompe la tragedia. Le baja 2000. Efecto de tragedia. Efecto del teatro. Target. Vale. Invoca especial Masquerade. Busca el más alma dramaturgo. Efecto Slifer. Le baja 2000. Efecto del. Uy, esto va a doler. Pega 2 skinny de daño. Efecto de limo guardián. Se invoca special. Pega efecto. Gana ataque igual a su defensa. Vale, lo revienta. Efecto de limo. No lo hace. Main. Ah, porque. No, pero. Podía buscar. Podía buscar, ¿no? ¿Qué pedo? Vale. Main phase, activa lo que es el mapa de Pero Reyes, encadena lo que es la Preparations, busca el mazo de la mano la bestia, la llamada oscura, 1850 de daño. Bueno, pierde la mitad de la vida. ¡Ojo, Aldo, bro! Gracias por tu donación, mi hermano. Muchas, muchas gracias. Normal efecto, busca lo que es el despertar, efecto del ogro, le va a excavar y le va a remover. Ok, la bestia, la llamada oscura, efecto, la tributa para invocar extra normal, efecto, tributa para invocar especial lo que es el rabia, el efecto, remueve el cementerio para buscar del mazo de la mano lo que es el Uria. Efecto de la apertura, descarta para invocar special. Efecto, tributa para invocar desde la mano lo que es el Amon. Efecto, remueve para buscar el campo. Vale, dale Aldo, ya te colocó la cola de donadores. Muchas gracias, bro. Efecto, roba 2, coloca 4 main phase 2 en phase. Y a ver cómo la puede hacer. Activa lo que es el despertar, activa lo que es Crackdown, se roba el Egyptian God Slime Preparations, invoca Special Efecto 2800, le poncha Uria, lástima, hubiera sido interesante que lo invocara. Efecto del teatro, viene una invocación por fusión de lo que es el Dragostapelia, vamos a ver, vale, gana vida, efecto del Dragostapelia, resuelve negado, invoca Special Efecto, gana 3000 de vida, activa lo que es el Muro de Luz Revelador, invoca de modo especial Efecto, gana 2400 de vida, vale, resuelve negado, viene una invocación exit de lo que es el Shangri-La. Efecto de dramaturgo, resuelve negado, entra fase de combate, main phase 2 en phase, no puede pegar por efecto de lo que es el muro de luz revelador. Yikes, esto está a 3 copias, vale, efecto del limo, cadena 3, cadena 4, devuelve a la mano lo que es el limo reflecta metal, invoca special, efecto 2800 de vida, resuelve negado, efecto de preparations, le poncha el limo guardián, efecto del Shangri-La, resuelve negado, main phase. Tiene una invocación Exis de lo que es Tarántula Famélica. Resuelve negado. Pasa ataque. Efecto roba 2. Laver target, target, target. Le va a remover 3 boca abajo. Efecto de Shangri-La. Resuelve negado. Entra a fase de combate. Pega 5350. Vale, desacopló material. Pega. ¡Lo fistió! ¡Le metió el puño en el culo! ¡Ay, qué rico, man! GG, well played. Ok, muy bien jugado. Vale, vamos a ver a la última persona del chat. Y ojo, les repito lo que están diciendo mis queridos modders. Juan, Konami Spy. Bueno, básicamente todos los modders del canal de Discord tienen permiso para eliminar a gente inactiva. Tienen permiso para eliminar a gente problemática. Entonces, porfa, sigan las reglas, sean activos. Los que no sean activos van a ser expulsados. ¿Vale, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Vale, ojo, Geonike, bro, gracias por tu donación. Ya te colocó la cola de donadores. Muchas, muchas, muchas gracias, bro. Ah, esperen que están mandando mucho. Ya, dame un segundito. Dame un segundito, pim, pam, pum, listo. Copiar y pegar acá en el portapapeles de Konami Spy, que se está portando mal. Hoy toca darle nalgaditas a Konami Spy.
Vamos a ver con qué terminamos hoy. Honestamente, esto se ve interesante. Honestamente. Bueno, no, espera, espera, espera. Terminemos con algo importante. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad. Anatmaki. Vamos a ver a Anatmaki. Dos repes. Si no es verdad, vemos a alguien más. Si es verdad, pues ya con esto terminamos. Y nos vemos mañana, chicos, ¿vale? Nos vemos esta semanita. Todos los días vamos a hacer repeticiones para que lo tengan en cuenta. Entonces, a ver. Ok, sí. Son monstruos. ¡Ojo! Y Justy Break. Vale, Foolish Bully, la envía lo que es la tragedia. Tragedia, afecto, busca alma, solo mano lo que es el aluber. Ahora sí, voy ahí moradito más tarde, chicos. Vale, apertura señalada. Activa apertura señalada. Descarta, invoca especial dramaturgo. Activa el teatro. Efecto del teatro. Viene una invocación por fusión de lo que es el Quaraitis. Correcto. Efecto del dramaturgo. Se invoca de modo especial. Termina turno. Ya es toda, güey. Vale. Draw standby main phase. Coloca efecto a la perfección. Activa a los infantes montados. Encadena lo que es el maxi. Activa Lanzaforincus, bueno, Lanzaforincus creo que se llama en inglés. Pega, tiene piercing, efecto, va a robar una carta en ese caso. Ah, no, busca, creo que este buscaba. Había uno que... Sí, buscaba. Había uno que robaba, creo. Este les da piercing, es que no me acuerdo bien. Vale, efecto de tragedia, remueve para recuperar del cementerio lo que es la apertura. Normal, efecto de consentida, invoca Ukovac buscando lo que es el superbia. Efecto de la perfección, robado, centro fase de combate. Pega, Justy Break, revienta todo lo que no sea normal. Va a invocar Special Quaraitis, pega 300 de daño. Main phase, 2 end phase. Igual puede ser Pendulum, no, esto no se ha acabado. Vale, draw standby main phase, viene péndulo de 1, 2, 3, 4, 5. Apertura señalada, descarta superbia. Busca al más a la mano lo que es el Aluber. Viene una invocación por sincronía del archemonio de la chatarra. Efecto del Quaraitis, entra fase de combate. Pega 200 puntos de daño, 2000 de daño, 2200 y 2500. Lo deja tiritando, ojo que quedó a 400 de vida. A ver. Draw, standby, main phase, normal, aluber, efecto, busca almas de alma, lo que es la apertura. Vale, efecto, descarta, invoca de modo especial. Robados por efecto del campo, viene efecto del teatro, el mornings, ah no, el primer señor oscuro. Vale, este es ¿cómo se llama? Lucifer, prácticamente. Main phase, 2 end phase, a ver. Draw, standby, main phase, activa lo que es piercing de darkness, péndulo de 2, efecto, roba una carta. Viene exis de lo que es el gagagigo, el elevado, ven. Pega, efecto, le da, wow, le ganó con vainillas, no jodas. Ok, Anatmaki, me gustó. Esto, señores, a esto se le llama ser un hombre. Jugar sin efectos. Jugar monstruos que solo pegan. Un gabunga, papá. Hombre pegar, hombre ser feliz. Eso es la verdadera hombría, señores. No, mentiras. Efectivamente, cine. Vamos a ver. Sigue siendo... ¡Ay, corazón del oprimido! Yo sí iba a decir, si no juega esta carta en vainillas, algo está haciendo mal. Vamos a ver, activa lo que es melodía, busca alternativo y supongo que vainilla. Efectivamente, no lo invoca de modo especial por alguna extraña razón, pero vale. Corazón del oprimido, activa perfección impecable, activa infantes montados, activa el otro, normal del Abramax, del mira esto. Efecto, busca lo que es la cabeza de ópalo, revienta. Main phase 2, end phase, correctamente. Vamos a ver, draw. Standby, main phase, revela, va a invocar especial lo que es el alternativo, efecto de la perfección, robados, efecto, va, ok, no afecta a mi rey, así no funciona. Viene un dragón del caos máximo de ojos azules, son inafectados creo que por el campo. Vale, busca lo que es el arte de retalo avanzado, pega 2000 puntos de daño, 1400, main phase, 2 end phase, no puede pegar porque quedó el efecto del alternativo. Vale, draw, efecto, revela vainilla, roba otra vez, efecto, revela vainilla, roba otra vez, ah, creía que robara todo el puto deck. Activa fisura dimensional, activa piercing de darkness, péndulo de 2, efecto, roba una carta, normal, viene una invocación de lo que es el caballero Gaia, entra a fase de combate, pega efecto de piercing, gana ataque, 2500, efecto, target en cadena para buscar del más a la mano lo que es el Lanzaforincus, revienta en resolución, pega 1200 de daño, main phase 2, end phase, vale. Draw, standby, main phase, coloca, no mames, qué de éxito, man. Efecto, revela vainilla al Genex Warped Werewolf y roba otra carta, no era otra vainilla, pero Mirror Force, man. Oh shit, boy. Vale, péndulo de 1, 2, 3, efecto, roba otra carta, bien existe lo que es el caballero Gema Perla. Vale, termina turno. A ver, draw, standby, main phase, activa el Santuario de Dragones, ok, sí, hay fisura, ay, Dios mío. GG. Estuvo nice. Estuvo bastante, bastante nice. Pero bueno, chicos, con esto terminamos.
Gracias por haber visto. Si algo, nos vemos más tarde en el moradito y nos vemos mañana en el resto de narraciones que vamos a hacer celebrando Semana Santa, ¿vale? Bueno, aprovechando lo que es este descanso. Entonces, gracias por ver. Un saludo enorme, nos vemos en la próxima. Descansen. Chao, nos vemos más tarde en el YouTube morado. Adiós.